Buenas, vamos a bajar esto. Bien, audio controlado, está andando todo bien. Ya lo controlé de paso. Moví la cámara por otro ángulo ahora. Soy listillo moviendo ángulos. La cámara ahora está en otro ángulo. Deja ver mejor la configuración del stream, me parece. O no, no sé. Vamos a ver. Voy a checar esto acá. Estoy pensando que tendría que mover este control acá abajo. Abajo. Ya, bueno. Bueno, si sin querer corto el stream, es que hice cagada. Bueno, no, en serio, me va a costar. Mejor mover esto en un lugar donde no lo toque. Podría ser. Bueno. Pasamos a la cámara secundaria. Arrancamos con esa. Está en un ángulo diferente. Detrás, básicamente. No tengo ni idea cómo me voy a ver, así que preferiría no verme en esta cámara. Ah, ya llegó el bot. Bien. Tenemos el bot al día. Hoy vamos a instalar AOT. Según lo que tiraron en el GitHub. Así que vamos a descargar el GitHub, vamos a hacer toda esa cosa, creo yo. ¿Por qué? Porque tiene un modo espectador y estaría bueno que lo veamos todos juntos y además aprenden cómo instalar el AO20, básicamente. Básicamente, esa va a ser la palabra del día. Si sigo con esa palabra, voy a ir mal. Es una carpeta. Ahora les muestro. Va, vamos con la carpeta. Vamos a la pantalla secundaria y quedamos ahí. Total, no hay nadie todavía hablando. Ahí está. AU20 no pantalla había muerto secundaria. ese antro. Digamos que ha hecho cosas interesantes. Anunció o anunciaron que habían encontrado a alguien que les programara un comparador de base de datos. Eso quiere decir que hasta ahora todas las veces que dijeron que estaban comparando la base de datos para buscar los editados fue fake. Ahora es verdad. Ahora creyendo de que lo programó muy bien en C++ encima. En un lenguaje muy veloz. Veloz de ejecución, no veloz de escritura. Así que le habrá tomado un par de horas varias en hacer que eso ande. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me hice una carpeta para el código. Estoy acá tocando el escritorio, no se ve, pero yo estoy de espalda a la cámara. Por eso digo, no sé si girar a la cámara o no girar a la cámara, porque va a quedar medio extraño porque no tengo luz de ese lado. Entonces, este es como el modo incógnito. Y de paso se ve mejor ese setup. Y las gafas están ahí porque están cargando. Bueno, están cargadas ahora, pero no las moví. Y así se ve el setup, se ve la parte de la configuración de arriba, cómo toco los volúmenes, se ve acá el OBS. Medio ahí tapadito por el chat, pero se ve cómo está saliendo. Y también se ve que, bueno, justo ahí, y acá está la cámara previa que viene a la actual. Que básicamente voy a elegir con qué cámara voy a salir al aire. Hoy me abrigué bastante, me parece. Pero bueno, si no me cago calor, está todo bien. Pasamos, arrancamos, ya está. Bien, oh, no sé. Se ve una tremenda entrada ahí. No tengo nada con qué peinarme acá. Así que mejor será que salgas nomás, que no se quede a medio aparecer la entrada. Bueno, el día de hoy vamos a instalar AU20. Arranquemos con eso. Vamos a hacer la corta. Arranquemos instalando lo que hay del Git de AU20. A ver. Primero me voy a abrir una ventanita me incógnito. Vamos a ir como paso a paso. Me borré todo el fondo, el wallpaper, saqué todo lo que había en pantalla. No sé para qué apreté esa tecla. Bien. Ahora vamos con la que va. Vamos a la pantalla. Pantalla. Voy para el lado derecho. O sea, este. Sí. Está saliendo el monitor que no es. Te desbanearon de AU20, no. Ah, y tengo un tema también para hablar. Tipo quilombo. Temas quilombo para hablar. Me desbañaron del Discord. No probé en el juego. Realmente no sé si quiero instalar el juego. Tengo miedo. Pasamos a la ventana de navegación. Lo voy a checar un cacho. Ahí. Es una ventana invitado. Vamos a ir a buscar el código 20. O
obviamente si pones ao20.com no lo vas a encontrar. Buenas. Si soporta mucho el... De paso, ao20.com no sé si es... Existe. Estoy llegando a una página media extraña. Tengo miedo. Puedo ponerle .ar. ¿Cómo es eso de instalamos a ao20? Vamos a instalarnos una copia de ao20, según el código que liberaron. Que ahora estoy buscando a ver si encuentro el link por algún lado de la página oficial. Evidentemente hola, no. Próximamente le mandan acá, pero si ya está, dijeron. ¿O no? Exacto, una versión de prueba de ao20. Local. A ver. Código fuente de ao20. Yo sé dónde está, pero quiero buscarla como una persona normal, ya que el link no está acá. Supuestamente Sensui tiene evidencia. Es una persona normal. ¿Sabes algo sobre eso? No sé nada. O al menos no me ha pasado nada. Acá hay una carpeta que dice ao20 en GitHub. A ver, nunca entré ahí. Bueno, un... Ok, me manda a la sección que no tiene link. Entonces, la única forma de entrar va a ser con el link que yo tengo en algún lado. A ver, github.com/ao.org/. Ahí está. Súper complicado encontrar la página, ¿no? Nah. No era complicada, pero no está el link por ningún lado. Obviamente, esto del Patreon te rompe las bolas porque vos ves todas las ediciones que han hecho y básicamente es Morgoloth poniendo el Patreon por todos lados porque parece que faltó y era muy importante. Era lo más importante de todo. Es tremendo. Bueno, el tema debate. Buenas, buenas. El día de hoy fue la cagada que se mandó Cui, porque no puedo no nombrarlo. El fin de semana, en donde borró de la faz de la tierra, borró todos los PJs, todos los servidores, básicamente, de Mundos del Norte, Tierras del Norte y Nostalgic, que estaban en el mismo host o en la misma máquina, no sé cómo fue la cosa. Borró Salta. Los tres servidores. Los hizo. Lo hizo sin querer o es medio sociopata. Según él, porque le había avisado o no le había avisado, no sé el tema. Tenían mala seguridad, no saben programar y por eso los hackeó y les borró todo el código. Les borró todo lo. Lo hizo sin querer. No sé, la verdad que ni Sensui se animó a borrarles el código ao20. Mira. O sea, hay que estar bastante mal para hacer eso. O sea, le borró todos los PJs, todo. En el caso de Nostalgic había tenido la apertura el viernes, así que no había muchos PJ. O sea, no, realmente no iba a afectar mucho. Pero Tierra del Norte y Mundo del Norte hacía tiempo que estaban, e incluso Tierra del Norte se estaba streameando mucho. Hay un temita extraño acá. Cui empezó a hacer esa transmisión en vivo en el canal de AoFree. Tenían un backup los de TDN. Capaz que tenían backup, no tengo ni idea. Creo que no. Un fracasado como persona. Creo que no tenían backup. Tengo una imagen donde minga la dejé, pero ahora la vamos a buscar. tengo una imagen sobre esto. Vuelvo a pantalla principal y voy a buscar la imagen. Porque tengo alguna imagen así del tema este, porque obviamente fue tema... Lo que pasa es que no fue muy rumor porque se... Todo el mundo se enteró de eso. Otros personajes creo que está acá. Ajá. Básicamente, ahí está. Y ahora paso pantalla. Y me ubico. Que hoy estoy un poquito despelotado. Ah, no. Ya entendí. Bien, acá estamos en la pantalla. Y bueno, acá... Originalmente, acá está cuando estaba haciendo el directo. Lo hizo en vivo. Cui, en vivo. En el canal de AoFree. Que bueno, acá no se ve un pomo. La calidad de la imagen es malísima. Pero acá abajo... acá decía AoFree, ¿no? Para el que sepa leer. Para el que tenga visión de rayos X, podrá ver la... Super calidad, Full HD en esto. Y se puso a transmitir en vivo los códigos. Triple A. Y cómo lo borraba al servidor. Obviamente, al hacer eso, Cui, en AoFree hay mucha gente que juega a esos servidores. Entonces lo banearon del Discord para que no haga esta transmisión. Esto es una teoría, porque yo no vi ningún ban todavía. O sea, yo no vi ningún mensaje de ban. Yo vi a Cui, después de que se fue de acá... Haciendo lo mismo, una transmisión en vivo en el Discord de AO20, en donde no lo banearon. Donde aparentemente Cui también ha trabajado en el código de AO20. Entonces el rumor
Es que esto viene por encargo. Otra vez. ¿Otro quilombo? No, no idea. Ni idea si es un quilombo. Pero da la casualidad de que estuvo en los dos Discord. Y Cui ha trabajado en el código fuente de AO20. Es amiguito. Es amiguito. Gracias por el follow ahí. Es amiguito de AO20, Cui. Bueno, acá están, creo que están las razones. Borrar todo lo peor, lo gracioso. Surgió una vez, le puse a prueba y efectivamente pasó. O sea, como que comprobó que había un bug, lo explotó y encima borró todos los PJ porque se le dio la gana. O sea, eso ya es innecesario. Como en un simple carácter puse eso, jajaja. O sea, es una crítica destructiva. Es un salame. Porque acá está diciendo, es una crítica destructiva a los malos servidores, entonces va y borra todo. O sea, ahora hay que sacar... Hay que sacar... Dos cosas me he dado cuenta últimamente. Hace falta un curso o certificado de director de Argentum. Porque hay mucha gente que está armando proyectos que no sabe dirigir, que no sabe nada de Argentum, que no sabe programar, que no sabe mapear, y se agarra el cargo de director. Entonces estaría bueno tener una escuela de directores, por ejemplo, para saber cómo dirigir un proyecto DAO. Esa es una. Y la segunda, que ya se me olvidó, sobre el tema de seguridad, una auditoría de seguridad, servidores que estén auditados y que sean seguros. Para eso tengo algunas ideas, pero ahora mismo no creo que sea momento de debatirlas. Tengo ideas. Debería sacar a la gente, mala leche. No soy quien para sacarla, la verdad. De frente lo que hace es, ese es el tema. Espea a los pibitos dueños de servers y les dice, che, fíjate que esto está muy vulnerable, no se hace el borrándole todo y encima sacando fotos. Claro, vos podés avisarle, hay una ética en el hacking de sombrero blanco, generalmente, que es la de entrar, perdón, la de exponer el error, no, sino a mandarles en privado que hay un error, que lo tienen que arreglar, etcétera. Después se pasa al sombrero, el hacker de sombrero gris. El sombrero gris se ingresa en el sistema y te demuestra más o menos por dentro, pero no te rompe nada. Y el sombrero negro, que pase básicamente lo que hizo Cucuy, no avisarte nada y en el momento que menos se te cante, te entra y te destruye todo, porque en realidad esto tiene una mala intención, ¿se entiende? Capaz que el hackeo este de los sistemas ya lo tenía de antes y ahora como le entró el pedido, lo hizo. O le entró las ganas. No sabemos qué pasó. El tema es que acá Cui, así, de lo que se sabe, Cui borró tres servidores y lo están buscando para cagar a palo. Eso también es otro tema que también no está tan bueno y también se tiene que decir. Es que inmediatamente pasó esto, todo el mundo, obviamente, justificadísimo, hate contra Cui. Y empezaron a pasar datos personales, dónde vive la hermana, el teléfono, la familia, la lista de los amigos con los que se habla, etcétera, todo. Todos los datos personales, el documento, el quill, dónde trabaja, que lo que sea. Le sacaron todo, todo. Claro. A Cui eso no le calentó mucho igual, pues yo lo vi en otro lado comentando que no le calentaba mucho lo que pasó, que les pusieran los datos, porque en realidad son datos públicos. Entiendo que sí, pero no está bueno... Porque también tenés alguna... Claro, además que tenía causa, etcétera, que no sé si son reales o no. O sea, no está bueno tampoco que te expongan así, porque nosotros entendemos que es un jueguito, pero puede haber alguno muy, muy sacado, muy zarfado. No creo que en estos servidores, pero si hubiese pasado en un servidor más grande, puede haber gente muy enojada con que le borraran el PJ. Que no digo que no van a estar enojados los que le borraron el PJ ahora, pero se puede ir de más. Y puede pasar algo más grave, ¿se entiende? O sea, no. Lo que hizo acá es grave. O sea, lo que hizo acá está en el código. Si hay un código que no. El problema es que no lo cumple. Seguro. Hay un código penal. El dueño de el código. No me acuerdo ahora el artículo. No hay una división específicamente para delitos informáticos. Hay una parte del código de delitos informáticos. Me acuerdo ahora 21A, porque por alguna razón, no sé por qué. Que probablemente no es, así que hay que leerla. Yo la leí varias veces esa. Y en esa había una parte donde ingresar a un sistema y borrar información tiene una pena de 3 años de algo. O sea, Cui podría hacer... Si la gente... Porque ¿cuántos fueron los afectados? Se reúnen con un abogado, todos los afectados, los que perdieron el PJ, más el director de los proyectos, que son 3 proyectos encima. O sea, si quieren hacerle algo, pueden hacerle algo. Lo dejo así. Entendamos que es un jueguito, pero si a alguien le molestó,
puede continuar con esto. O sea, hay maneras legales para esto. El tema es que yo no he visto que se cumpla jamás. Y está aprobada esa ley en 2012, por ahí. Vale. No, es que te bajonea mal eso. O sea, vos tenías un proyecto, tenías todo. ¿No tenían backup? Ese es el tema. Pero no ya es culpa del servidor no tener backup también. Caso, contra Cuicui y Juan Mazzotti. Juan ¿sí? Mazzotti robó los códigos del servidor y no los entregó a cambio de okay, trabajo. Ok, esa parte no la sabía, no tengo ni idea. Pero sé que acá en la transmisión estaba viendo códigos, esto mostrando se códigos. Tiene que así haber que algo legal que no los deje impunes. Esta gente, sí. Bueno, robar códigos de AO... lamentablemente no es delito porque está dentro de la licencia GNU GPL, AGPL. Entonces el código en sí no es del todo delito. Pero borrar charfiles en un servidor que no es tuyo, que no es de tu propiedad, sí. Obvio es open source. Así que en esa parte sí te puede actuar. O sea, yo te digo lo que te van a después decir los... El problema es los abogados del tema de licencia no le tienen ni idea, así que no... Ignorá, anda por el tema de que te borraron datos. Es como si vos tenías una empresa de cajones, alguien se te metió a la red desde afuera y te borró toda la lista de los clientes que vendían, que compraban cajones. Bueno, ese es el tipo de carátula que le vas a encontrar. Bueno, también, si pagas por un trabajo y no te lo entregan, también. Bueno, quería nombrar esto porque pasó. Porque esto es importante, pasó y... Y lo que se sabe es eso. Cuicui borrando tres servidores, es exponiendo cosas en público, privada. Riéndose por y diciendo que no pasó nada. Y bueno, eso es lo que va. Si no sos un banco, ni bueno, sigamos con lo que sigue acá. Fatigate. Ahora. Esto, vamos a intentar. Este es el código de AO20, ¿vale? Está todo acá, me vuelvo a poner el link. Puedes decir que tenías información ahí que era privada, por ejemplo, que tenía algo que ver con cuentas, con bancos o algo. O sea, podrías alegar de que los datos que borraron ahí eran datos bancarios de la persona. Por lo tanto, ahí la ley te cubre porque la ley es mucho más severa si los datos que se borraron de la base de datos eran de interés bancario, etcétera. Entonces, aunque vos no eras un banco, pero bueno, hay que ver cómo la piloteas ahí. Pero se puede ir por otro lado, se puede atar. Los abogados van a saber hacer ese tipo de cosas. Este es el código. Y lo que voy a hacer es copiarme el servidor del cliente y me imagino que los recursos. Y nada más para poder hacer que esto ande. Va, me abro una ventana. ¿Cómo me copio esto? Yo teniendo instalado Git. El que no sepa, la página es horrible. Git SSM es el programita que todo el mundo debería... Todo el mundo que programe debería saber usar. Que básicamente es para organizar repositorios. Entonces me voy acá al servidor y voy a esta parte donde dice code. Vos tenés un botón acá que te dice descargar un zip. Esto para la gente que no tiene mucha idea le puede servir, pero el código no lo vas a poder eso ejecutar no porque te va a descargar mal. Entonces lo que tenés que hacer es copiar el link de arriba. Este, copia acá. Bájate y ahora con este link que tenés acá, abrimos, vamos a la carpeta donde lo voy a instalar, que no era esta. Sino que tenía una carpeta ya preparada, hago 20 código, esta de acá, y le voy a poner nuevo, perdón. Voy a poner así para que no se vea todo lo otro lado como lista. Ahí está. Le voy a poner así, abrir nueva terminal, en mi caso de Windows 11 que aparece así. Y lo que hago acá es git clone y pego la dirección que me copié. Básicamente esto lo que va a hacer es clonarse y se va a crear la carpeta y todo. Entonces yo aprieto enter acá. Y ahora van a ver que acá se crea la carpeta y se clona todo el código como está ahora en la página web. Incluso no importa la sesión, nada. Acá solamente me lo estoy clonando como anónimo, como una persona anónima. Entonces ahora hay que esperar a que esto termine. Listo. Una vez que termina ese, me voy al siguiente cliente. Copio el link. Git clone y pego el siguiente. Y lo mismo, se va a crear la carpeta del cliente. Ahí se está instalando todo. Y una vez que termine... Listo. Y ahora me imagino que me faltan los recursos. A ver, recursos acá. Porque no trae los gráficos ahí, están en otra carpeta. Entonces vengo acá. Copiar. Git clone. Espero no perder todo el directo haciendo esto. Es un bajo nunca. La idea era probarlo rápido, pero vamos a ver. Esta carpeta puede que pese más porque va a traer mucho más gráficos y cosas así. Mira. Ya van 40 megas y todavía falta.
Entonces esta carpeta te pega más. Es malísimo Visual Basic con Git porque te cambia caracteres, acentos. O sea, puede pasar varias cosas con Git. Porque Git está hecho para lenguajes de programación un poquito más. Más antiguos también, ¿eh? Para lenguajes más antiguos, más. ¿Cómo sería esto? Bien armados. Y Visual Basic es un lenguaje como para cuchichear, básicamente, para probar cosas. Entonces, los acentos, algunos tipos de barritas y Pero cosas ese no es así, el te pueden problema al usar la buguear terminal de Windows y no la de el Git. Unix. ¿Cómo Además de hace que Git Gitpack? está hecho más que nada para Linux, donde Mongo las hizo un enters son script para arreglar diferentes eso. y todo ese tipo de cosas. Hay un script para arreglar eso adentro de cada uno de los dos. El script que puso Morgo lo más probable es que sea el mismo script que tenía O20, justamente para arreglarlo. A ver. Esto es lo que se descargó. Acá hay un git ignore case. No sé qué hace. Y debería haber un batch acá o no. A ver, acá está la Ese, licencia. sí, ignore case. Y este. A ver, ¿qué hace esto? Es un El tema es script que el editor te cambia todas que las se palabras. fija Por si los ejemplo, cambia archivos. su Ah, bueno, acá username por estoy username y te tapándome. cambia todas las palabras aunque tú no quieras. Los archivos tipo formulario, los tipo Mongo bash, Linux los por tipo eso CLN y necesita hacer el todo script. XLS, reemplazando los acentos y todo tipo de cosas, seguramente. Bueno, lo ejecutamos a ver qué hace. Se abre una consola, en mi caso por una consola de Git, y se cierra. Bájense a Supongo que Dakar a habrá Sium con funcionado. Fulbs Code de. Imagino que en el servidor tengo que hacer lo mismo. No lo encuentro, así que está. Aquí está en el servidor, lo mismo para el servidor. El tema acá de los recursos probablemente no necesita hacer nada de eso, porque los recursos son los gráficos, son ese tipo de cosas, que está todo acá. Todito, todito, Solo el vale. server de Alejo es re jodido de usar XD. Nada, el server de Alejo está re. Este server no sé si está jodido de usar, ojalá que no. Voy a intentar abrir el servidor, porque va a ser la parte más difícil seguramente de configurar. Buah, se pone todo negro, vuelvo acá, Visual está ahí abierto. O se está abriendo. Bien, no tuve ningún problema y se cargó todo. ¿Por qué? Porque tengo todo instalado, todas las librerías, las DLL, etc. Si tienen algún problema con las DLLs y eso, descárguense el admin setup. Vamos a pasar el link, vamos a buscarlo a ver. Ya, yo lo tengo, pero vamos a gzson.org y nos descargamos el admin setup para ver cómo se instala eso. Que es el administrador de librerías que justamente está actualizado hace poquito. Le agregué unas funciones para que puedas utilizar esto desde afuera. Entonces puedes hacer que el launcher te diga si el juego te va a andar o no, por ejemplo. Entonces, si tenés algún problema con las DLLs que vos necesitas en tu juego, porque no son todas las que necesitas en tu juego. Acá están todas las que generalmente se usan en el labo, casi todas. Entonces, si tenés alguna DLL que no uses y que no querás que la chequee, vos le pones acá a la lista qué DLLs querés que revise. Y si hay algún problema, te va a decir, y bueno, te abrís el administrador de librería y te descargarás las DLL que te faltan. Y si no, solamente te va a decir que está todo perfecto y entonces lo ejecutás el juego y ya está. Dejo el link por ahí por las dudas que alguien no quiera, pero todo el mundo ya lo conoce. Esto básicamente es para descargar librerías y tenerlas Hey, registradas. Esto ¿qué te tan sirve para Visual liberados los Basic y acá commits adentro del tenés una opción administrador para de registrarlas librerías? para usar en Visual Basic. Porque no es lo mismo para usar en el AO que para usar en Visual. Entonces vos tenés que registrar también las librerías para poder usarlas en Visual Basic. Ese código también está acá, así que pueden usarlo con ese botoncito que está escondido ahí. Bueno, volviendo a esto, vamos a abrir el maravilloso cliente. Ya lo tengo abierto, perdón. Y lo voy a intentar con. No, perdón, este es el server. Al server, obviamente, compilarlo lo voy a poder compilar. Quiero darle play y a ver qué hace. Acá tengo miedo, a ver. A ver, acá me va a exponer el IP así de grande en el medio de la pantalla, estoy seguro. A ver. Ok, está re grande el código. A ver, local IP. Bueno, no, local no es. Remote IP. IP. Server IP. Sea, en ningún lado me pide el IP, ¿está bien eso? Yo creo que me va a enganchar. Mira, acá ahí abajo, este es un INET. Este componente que está acá abajo es un INET. Y yo no lo veo acá, pero debería Está bien. estar. Y ese INET te pide el IP.
Ese init se está usando para pedirle algo afuera de internet. Usan clases y variables. O sea, tenerlo ahí, en algún lado está puesto. Capaz que en el cargando. La IP te la pide en el cliente. Bueno, entonces vamos bien, porque no quiero que aparezca mi IP full screen como siempre lo hace el AO, ¿viste? Le voy a dar play a ver qué hace. Ya tengo el primer problema. Primer error, esto no es opcional. ¿Qué es el flush este? A ver. Flush y adentro hay un connection. Hay algo. Lo estuve probando y funca bastante bien. Bueno, a mí ya no me funcó, me pide algo. Probablemente, si te da errores, capaz que lo tengo que cerrar y volver a abrir. A ver, voy de nuevo. Ah, bueno, este era el cliente. Para AU20 no tienes que instalar base de datos. Creo que sí. Pero vamos a ir parte por parte porque vamos por parte. Este es el cliente. Si le doy play, me tira que esto no existe tampoco. Yo creo que sí. La librería está acá, la Aurora. No sé, yo tengo instalado algo que me permite registrar. La Aurora no hace falta registrarlo, por lo que veo. Si te tira este error, es que no hace falta registrarlo. Buenas, gente. Entonces, no hace falta registrar la Aurora, ya está acá. Y acá está el admin setup. Creo que es la versión vieja. A ver. La versión viejísima, sale en la esquina de abajo. Es la versión vieja esta. Estamos por la 1, 2, 3 y algo más. 1.2.3.65. Y esta versión es la 1.1.2. Es viejísima, una versión vieja. Por eso sale mal en... Cuando tenés tres monitores así, a mí me sale en la esquina de abajo del monitor, así, prácticamente. O sea, lo tengo que sacar de allá abajo y traérmelo para acá arriba. Acá me dicen que me faltan unas librerías. Nah, ¿qué me va a faltar? Esto está re viejo, lo que pasa. Ay, Dios. Voy a tener que descargar de nuevo. Sí, pero voy a descargarme de nuevo. Porque eso está re viejo. Nos descargamos el administrador de librerías, que ya lo tengo en realidad, pero bueno. Me la descargo porque soy re jodido. Abrí carpeta contenedora. Y bueno, abrí carpeta contenedora. Se abrió, pero no sé por qué salió al fondo. Y abrimos la administrador de librería. Linga. Y lo ejecutamos. O le descomprimimos la carpeta de esas otras. Y acá me dice que estoy todo ok. Acá hay un problema. Sí, no sé por qué. Bueno. Cargamos la librería que falta. Descargada con éxito. Ok. Registrada con éxito. Ok. Acá me dice que todavía no se actualizó. ¿Qué onda? Ah, lo descargó en la carpeta, donde estoy. Puedo haberlo descargado en la carpeta donde estoy. Y acá, como les decía, tienen una opción para registrar librerías para utilizar en Visual Basic, que es diferente a utilizar. Y esto para registrar cualquier librería que no esté acá. Por ejemplo, ayer se picó el Aurora, pero el Aurora no hace falta registrarla, si no hace falta. Ayer se picó... No se picó mucho. A mí me gustó mucho la noticia positiva de que iban a pasar estos scripts, que iban a controlar los editados. Estaría espectacular que hicieran la lista de cuáles fueron los personajes editados. Para ver los nicks de esos personajes editados. A ver si son amigos de algún GM o algo. Para encontrar si, viste, porque si quedó alguien todavía vivo. Si quedó alguien vivo en el estado de AO20. Para ver si esas personas que están editadas, comprobadamente editadas, no son personajes amigos de alguien. Donde ver los personajes baneados. Lo digo porque ahora probablemente no vayan a querer publicar la lista de los nicks. Así, bien. Publicadamente. No, que yo sepa, no hay lugar para verlos. Bueno, no me están dando ni el cliente ni el servidor. Ninguno de los dos. Sí. Este código, este error te lo tira a veces Windows 64-bit. Incompletamente ignorable no significa nada. O sea, que pase no significa absolutamente nada. Pero saber los nicks no cambia nada porque los pillas. Ah, hay una web de baneados. A ver. Personas. Y los que son editados. No me anduvo. Esa es la web de baneados. A ver, voy a entrar con otro navegador porque es esto. A ver la supuesta web de baneados. ¿Cuánto vamos? Que no es una web de bañados. El muro de pero ahora la no vergüenza. Aparece ninguno. Ok. A mí tampoco. No hay nadie. Bueno, no me parece nadie.
No, aparece nadie. Y acá dice pero que hay 200 y algo. Pero creo que no hay ayer 200 y algo, ¿eh? Y ya es. Porque es que yo sepa, no. Se podían ver los ítems, motivos. Si recién entré y habían... Nadie está baneado. Menos de... Mirá. ¿Qué onda con este número acá arriba? Che, ¿están editados los números? Uf. O sea, este es más real que este. Este está, se quedó editado en el número que habían dibujado hace mucho, verá. Qué feo. Ese quedó colgado, dice 250. Sí, sí. Porque si estuviera bien organizado... Mira, yo tengo acá las estadísticas postas. Las que tira Steam, que son la posta. 99, mira, hay uno más. Bueno, hay un cliente más abierto que capaz que no está logueado. De estos 98. Pero bueno, acá se puede ver que... El mes pasado, ya pasó el mes, por suerte ya terminó. 100 jugadores menos, casi el 43% abandonó AO20. Y este mes ya sigue cayendo un 2% de lo que va, que es un día. La situación no sigue bien, aunque las medidas se están tomando bien más o menos. Todavía falta. Y todavía no está rondando los 100 ahí. Ya no es como antes que... Es que siempre... Mira, acá tocaba los 250. Y acá ya estoy bien lejos los 250. Bueno, cuestiones que obviamente hacen a un juego que ya está estirado y requiere una renovación. Bueno, pasa eso también. Está estirado, está confuso, está sospechado. Entonces la gente medio que... Te dan poca gana de empezar hoy en día a jugarte un PJ a nivel 40 en un server que no sabes si te resetea la próxima semana. Porque todo pinta... Todo pinta así. Esto está igual que el gobierno argentino. Siempre es una referencia exactamente igual. Igualita. A ver si dura un mes o no dura un mes esto. Che, no me están dando el server, el cliente, ahora. ¿Play? Argumento... Erróneo. A ver, vamos a ver dónde minga está el archivo que abre esto. O sea, ¿quién es cliente? A veces Visual Basic. Sí, cliente está por acá. Estoy mirando en este lado. No lo veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese recurso es dando vuelta ahí? Perdón, acá está. ¿Qué es Buenas. Esto? No sé si llegué tarde, pero tens que puentear el sistema de cuentas y está igual que siempre. Sí, ya no sé. No me digas que Morgo es peronista. Sí, sí, creo que sí. O sea, no te lo puedo confirmar. Pero si querés preguntar... Es que es medio difícil definirte algo cuando estás afuera, ¿no? Es como muy fácil. De afuera es muy fácil jugar al patriota. Y además porque no ves las cagadas que están haciendo. No sé qué mierda es este archivo. Pero me da una cosa tener ese archivo ahí tirado. Cargadito acá, que no sé qué hace. O sea, yo estoy viendo acá. No sé qué hace. Pero me da una cosa ahí rara. Una sensación de estar siendo observado por el sistema. A ver, este es el archivo client. ¿No? No. Estoy buscando algo acá. ¿De dónde sale este client? De Network. Ah, vale, vale, pará. O sea, el problema es el Aurora. Entonces yo le doy play, el Aurora no está. Vale, vale. Entonces, si el problema es Aurora, tengo que ir a referencias. ¿Qué estás haciendo? Vas a levantar un dedicado. No, voy a levantar esto para poder ver el modo espectador de esto, para poder sacar ideas del modo espectador. Bien, acá me está diciendo que la Aurora que yo tengo instalado... Fíjate las referencias. Claro, yo tengo instalado el Aurora Develop. ¿Ok? El Aurora Develop no es el mismo. Fíjense que Visual Basic se encargó de encontrar la DLL, pero no es la misma versión. Entonces, las DLLs están acá, los OSX están acá. Eso lo sabrían en el curso de programación. Esta parte ya la di. DLLs arriba, OSX abajo. DLL. Bueno, acá tengo que elegir el que está en la carpeta del AO que acaban de liberar. Entonces tengo que venir acá. Me voy a copiar el link de la carpeta. Entonces lo voy a pegar acá, si me hago más corto el camino. Y voy a buscarme acá el Aurora. Este Aurora. Fíjate que me sigue saliendo el otro. Capaz que debía tener que desregistrar esa Aurora y meter el otro. Esa no la sabía. Claro, bueno, mira. No me lo quiero tomar. Al fin liberaron. No me quiere tomar esa Aurora.
Lo que voy a hacer es deregistrar el Aurora de la otra carpeta. Necesito sacarlo. Ayer se armó quilombo en AU20. Ah, no, ahí está, verá. Ahí salió. Saltó la térmica de nuevo. Ahí salió con el pad correcto. Le doy play. Buenas, y no me quiere funcionar todavía. ¿Para cuando voy a guardar? Capítulo, voy a cerrar. Voy a volver a abrir. Y el tercer capítulo lo tengo grabado, la intro, tengo grabado el cierre, tengo grabado casi todo salvo el capítulo. El capítulo en sí. Lo tengo que grabar, lo voy a grabar, lo tengo que grabar porque me está estresando mal no hacerlo. Ahí anda, ¿ves? Ahí me están dando, me está cargando. No sé si alguien vio cómo lo arreglé. El cliente arranca, inicia, se abre. Fíjate en el VDP. ¿Vieron cómo lo arreglé? No. Bueno, agregué la referencia con el link al pad del cliente que bajé de GitHub. No me lo tomó en ese momento, con el Play no me lo andaba. Guardé, no hice ningún cambio. Guardé, cerré mi solo así, volví a abrirlo y anduvo. O sea, de esa forma me anda. Vale. Listo. Probablemente tengo que hacer lo mismo en el server. Voy a dejar un compilado de esto, a ver. O sea, voy a dejarlo ya compilado. Porque en realidad no me interesa el código, me interesa poder entrar rápido y poder mostrarles el modo espectador de acá. Y de paso, en realidad, las dos cosas quiero. Quiero mostrarles cómo se configura, cómo se ejecuta esto y cómo hacer que ande, cómo hacer que funcione. Y al mismo tiempo quiero mostrarles el modo espectador, que es lo que estamos haciendo como tarea. Es nuestra tarea. Entonces ahora me voy al servidor y voy a hacer lo mismo. Probablemente ahora el servidor capaz está levantando la Aurora que declaré en el Visual Basic con el cliente. Así que si eso está andando bien, capaz que ahora le doy play y anda. Le damos play y anda. O al menos estaba recién cargando y se me pausó, parece. Se pausó en esta línea. Ah, es que no exportaron el server.ini. No está acá. Bueno, voy a checar esto para que se vea. En toda la descarga no está el server.ini. Por eso está tirando el error de que no está el server.ini. Vale, vamos a tener que crear un server.ini y vamos a intentar ver qué datos necesitamos crearle ahí. Esto no va a resultar tan sencillo como parecía. Que no. ¿Quién dijo que iba a ser sencillo? También podemos usar el que liberó Sensui, pero no da la gracia. No es el chiste. Ya sé. Vamos a intentar ver a mano cómo se hace un server.ini. Vamos a hacer un archivo de texto. Le vamos a poner server.ini. Y le dejamos .txt para poder abrirlo rápido. Bien. ¿Cómo es la estructura? Rapidinia. Sí, verdad, la otra forma es más fácil. Hay una... Uy, perdón que me tapo. Hay una etiqueta acá que dice admin. Que se llama así. Y luego hay una otra que dice admines. Acá adentro. Y que tiene un número. Básicamente, ¿cuántos admins hay? ¿Posta que ya está creado? Claro. Gracias. Gracias, Ion. Casi nos haces perder tiempo ya creando esto cuando ya lo tenés. Vale, vale. Buenísimo. Alto tip. 3. Eso sí vale la pena, ¿eh? Eso sí vale la pena. Bueno, nos copiamos esto. Y le cambiamos el nombre a 0.ini nomás. Para tenerlo en el lugar donde va. A ver, esto ya está hecho con los pads que van a recursos. A los char file van a esta carpeta. No es esta carpeta. Creo que lo voy a poner así. Ahí. Esta carpeta. Esto lo voy a poner así. Esto también lo voy a poner así. No sé por qué hay char file acá si esto funciona con servidor. A ver, para. Esto ya no se usa. Bueno, puede ser que todas esas cosas. Voy a desguardar. Sí. Lo dejo como estaba. Lo voy a dejar como estaba por las dos. Vamos a mirar abajo. Lo único que voy a hacer es acá. No lo toco. Su hermoso Arasin. Ya no va a ser Arasin. Va a ser mi nick de GS. Vamos a ver si funca. No sé si se puede tipear. Creo que no. Vamos a poner Hide nomás. Y le vamos a poner hide.son.oficial@gmail.com. El mail oficial que nadie conoce. Y todos los otros. Maraxus, que obviamente trabaja un montón en AU20, que tiene su propia cuenta y la dejaron acá. Es un fake, no existe. Maraxus no trabaja en AU20. No se lo puede ni ver a Morgo, va a estar acá. Es ridículo. Bueno. Y le vamos a poner 0000 porque ya. Solamente queremos un admin.
Después es el único que necesita tener el poder espectador. El espectador en AO20 solamente funciona con los admins. Bueno, lo que voy a hacer ahora es darle play otra vez y ver qué hace. Voy a ponerme cámara centrada. Voy a un segundo con la cámara centrada, a ver. Sí, funca. Esta es la cámara centrada. Y bueno, acá me dice que no encontró el objeto que se conecta a la base de datos. OLDB. OLDB es la base de datos. Items que conectarse o exacto, ya sé, ya sé. OLDB. Bueno, acá me está diciendo que está cargando el servidor, pero no está conectado a la base de datos, así que no me va a funcionar. Está bueno, con eso banearon a Paper, creo. O sea, básicamente acá me está diciendo que el server anduvo bien, pero no está la base de datos correcta. Se quedó tildado en la parte de quest. Buenísimo. Debe estar leyendo mapas, pero no anda la barrita de leer mapas, tal vez. Ni idea. El visor no se ha colgado. O sea, el visor no está colgado, así que tiene que andar. Vuelvo a la otra vista por la duda. A ver qué pasa. Ahora parece que sí se colgó un poco más. No sé. Ah, bueno, vamos a seguir viendo qué falta. Necesitamos el servidor, la web. A ver, ¿dónde tenemos la base de datos acá? Nada. Acá no hay nada de la base de datos. En recursos no hay nada. Vamos al Git a ver si hay algo sobre la base de datos que nos faltó. Que no vimos nada que es de base de datos acá. A ver. La base de datos está en la carpeta del servidor. Vale. Gracias por los tips hoy con Ion. No sé si esta no avanzaríamos, es un archivo Scully. ¿Extras? No. No, no. A ver, ya está, lo busco, ya lo busco. Fixture, no creo. Ah, acá está. Fíjate que hay una fixture, fixture. Ahí. Adentro de Fixture, por alguna extraña razón. Database.db. Hay un database.db. Ahí está. Esto lo tengo que instalar en un SQLite. Así con ese nombre tan sensual. En la carpeta anterior. Ya creo que tenés delay. Creo que tenés delay, porque yo ya estoy en otro lado. Vamos a buscar el SQLite, este que está acá. Que no tiene ninguna relación con SQLite. Así que descargamos el SQLite. Es el mejor nombre de todos los programas. Buscamos acá la versión para Windows, creo. O me metí en la carpeta equivocada. ¿Source? No, no quiero el source. ¿Documentación? No quiero documentación. ¿Precompilado binario? Y acá me dice que son DLLs. Yo quiero el tool. ¿Este será? El programa. O este en .NET. Ah, no tengo ni idea. Capaz que me metí a carpeta equivocada. A ver. Ese culite. Sí, es esta. Pero habrá otro proyecto que se llame así, que sea un poco más fácil de usar. El browser. Este creo que es. Esto tiene más estilo a lo que creo que yo quiero. Link. Exacto. El browser. Ahí está. Sí, creo que sí, please. Vamos a intentar. A ver. Toolload, a ver si está para Windows. Sí. Está para Windows 32, 64. Está para Mac. Lo digo nomás por decir. Está para Linux. Bien, descargamos la versión instalador estándar para Windows. Pesa 17 megas. Se está descargando. Ahí está, para que se vea todo el proceso, listo. Una vez que lo tenemos, lo instalamos. A ver qué salta. Ahí saltó. Le damos siguiente, le decimos que sí. Este cumple con las licencias. Sí, y mira si no la cumple, mira. Hay un link a GitHub y tiene el código actualizado ayer. Así como tiene que ser, así tendría que estar en AO. Así son los códigos open source. Oh, yo soy muy técnico. Ahora soy open source. Esto es un concepto open source. Bueno, pues ponelo el link, boludo. Perdón. Me saqué. Le vamos a hacer el link de esto menú programa. Posta. Si querés hacer un proyecto open source, cumplí como los open source. Poné el link al código en la página web. En ningún AO vi que pusieran el código en la página web. Salvo el Evo, creo. El Evo había hecho eso, ¿no? No. Obra nunca liberó. Había un servidor que tenía el código en la página web. Un solo servidor de AO lo hizo. Nunca jamás vi a otro.
Bueno, ni siquiera a Halcón, creo. Porque Halcón también te mandaba un link a una página que no era y el link estaba en otro lado. O sea, el código nunca estuvo. Habrá estado una semana en la página que dijeron y después estuvo en otro lado, cosa que nadie lo encontrara desde la página oficial. Siempre hicieron lo mismo. Siempre. Siempre jodiendo ahí. Bueno, está instalado. Si eso está correcto, debería yo tenerlo instalado en algún lado. Aquí ni lo veo. A ver, voy a buscar en todos los programas. Buscando acá, en los programas que tengo instalado. Ya que le dije que creara el link, pero no lo veo por ningún lado. Así que tiene que andar por acá. Ese. No, no lo verá. No lo veo. Ese. No, ese Q. Explorer. Acá, perdón, acá está, browser. Bueno, acá tenemos el programita abierto. Es DB Browser for SQLite. Bueno, una vez que tenemos abierto esto, creo que tenemos que abrir o. Hide, ¿qué significan los nombres de los discos que están en japonés? Cada uno tiene un significado según el contenido que tiene. Por ejemplo, el sistema operativo está en núcleo. Y bueno, ese es el nombre de núcleo. Esto sería núcleo. O objeto principal. Si lo buscas en un buscador de japonés. Ojo que en chino puede que signifique otra cosa. Entonces, si lo buscas a este carácter, te va a salir key. Ok, pero dámelo en español. Significa sistema. Ok, ahí lo metí. En key. Cortito, está lindo. Y el símbolo de key es muy parecido al corazón. No sé si alguien se dio cuenta que es parecidísimo al símbolo de corazón. Voy a copiar el símbolo de key. Doy vuelta a este acá y pongo corazón. No, no. Amor, entonces, a ver. Ese. Ahí está, mirá. Es parecido, pero no es igual, mirá. No son lo mismo. Y si yo pongo así, probablemente sea amor familiar. Ok. Se pone extraño. Y si lo pongo al revés. Amor. Sistema de amor. Ahí va agarrando. Bueno. Puede ser medio extraño, sí. Fíjate que familiar fue Te vuelves loco sistema. memorizando eso. No, no, la parte de abajo es parecida, pero no, no del todo. Y la parte de arriba es como más sencillo incluso. No, hay gente que se tatúa amor, bueno, te podías tatuar sistema. Y la gente creería que es amor, porque ve esto y dice, ah, tiene tatuado amor. O sea, no son lo mismo, pero bueno. Este significa sistema y este significa amor. Bueno, lo digo nada más por detallazo. Los discos rígidos, todos los otros también tienen nombres que tienen algo que ver. Esto que dice ahí significa nube. ¿Qué quiere decir? La nube. Quiere decir todo lo que está en el cloud. Todas las nubes. Todo lo que está en GitHub, lo que está en Dropbox, lo que está en Mega, etcétera, está en esa carpeta, en ese disco rígido. Por ejemplo. Bueno, sigamos acá. Y esto es depósito, si no me equivoco. Bueno, el nombre de este disco creo que es depósito. Donde está toda la otra mugre, todo el resto de cosas. No, mentira, este no. Este es el de gaming, este es el disco D. Ah, sí, no. Este no es depósito, perdón. El depósito es el G que estoy tapando con la cámara. Este creo que es disco. Lo traducí. ¿Pero por qué me lo traduce siempre en otro idioma? Español. Patio. Ok, es la zona de juego. Es SSD. el playground. La zona de juegos. El de acá, Naka, esta lectura que está acá, es la lectura perfecta de este primer carácter, que quiere decir medio, y este que quiere decir Niwa, que es jardín. Jardín del medio quiere decir patio. Alta lógica. Naka, Niwa. Naka, mitad, Niwa. Va, no vamos a hacer, no vamos a terminar hablando japonés acá. Pero básicamente todo tiene un sentido, por algo está así. ¿Cómo cargo acá? ¿Cómo cargo la base? Esto es abrir la base. ¿Abro la base? Pero esto no la con esto no la estaría hosteando. Con esto estaría viéndola. Crea una base y después cargas el archivo SQL. Vale, ahí ya te entendí. Vamos a crear una nueva. Vamos a crearla en la carpeta ahí. Así queda todo bien. Servido. Vamos en Fixture, que está muy linda la carpeta. Mi base de datos. Alta, alto nombre. Y acá tengo la base. Lo que voy a hacer acá es ponerle crear más, añadir. No creo nada.
O sea, si le tengo que añadir algo, sí o sí. No me deja aceptar. Ah, porque necesito el nombre de la tabla. Le pongo cancelar. Ahí está. Exacto, no hacía falta poner nada ahí. Había que llegar acá. Y lo que voy a hacer acá, creo yo, que debe ser importar. Ejecutar SQL. Base de datos SQL, no. Ejecutar SQL. ¿Para qué estoy pensando? Ejecutar SQL. Acá. Vale, acá en la ventana de ejecutar. Ah, ok, acá abro el archivo, database. Y le doy play. Si estoy en lo correcto, ahora tendré que tener la estructura que haya creada. Que parece que es correcto. Salvo esta que tiene un asterisco adelante o algo para que no lo usen o algo. Acá tengo una carpeta de users donde tiene todos los datos del usuario. Acá está el oro que tiene, el oro en el banco. Esto está facilísimo para hacer una base de estadísticas, ¿no? Dirección de la billetera Ethereum. Se nota que había un proyecto cripto acá metido, ¿no? Dirección de la billetera Ethereum está acá adentro. Curiosidades. Bueno, curiosidades tenemos a montones acá. Si quisiéramos verlas, hay un montón. Una vez que ya tenemos la base, ¿esto cómo sabemos que si está hosteado o si... O sea, ¿esto ya está hosteado? Ahora mismo, si quisiera, el cliente lo usa, el servidor lo usa. Yo minimizo esta ventana, lo voy a dejar acá a un costado, mira. La voy a dejar acá a un costado, cosa que acá la dejo. La veamos ahí. Y voy a abrir el server, ¿ok? Está la ventana acá abajo. Creo. Guardar cambios. Ah, ¿verdad? Hay un botón de guardar cambios acá. Le hacemos un clic. Listo. La volvemos a dejar a un costadito. Queda acá abajo. Y le damos al servidor. No sé qué pasó, pero nunca... No continuó. Cerramos. Guardamos otra vez. No sé por qué. Le damos play. Vamos de nuevo. A ver qué hace. No se conectó. Capaz que requiere la IP local, etcétera, de datos. Vamos a ver. Hacemos stop y vamos a buscar acá. En el código. Va a buscar OLEDB. No pusiste la dirección de la base de datos en link y. Vale, vale. Pero porque quiero ver dónde está. DB. No. Data. La database. Quiero ver cómo funciona dentro del código. ¿Vale? Esto va al ADODB. ¿Cuándo se crea el ADODB? En connection, vale. O sea, si estoy yendo el camino para encontrarlo acá en el código solamente por pura curiosidad. Acá está el tema de la conexión, mira. Acá se conectaría al path local.database.db. Ojo que si lo metiera ahí. Todo depende de qué cosa trae el source. Play. A ver si se frena ahí. Ahí se frenó. Esto viene vacío. Así que va a entrar en la línea de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a buscar el archivo en el path actual, el servidor, punto, barra database. O sea que no necesitaba hacer nada en la configuración. Capaz que sí puedes configurarlo, pero dame un segundo que lo voy a... Entonces, esta base que tengo acá lo voy a cerrar. Voy a venirme al server. A Fixtures. Acá estaba mi database y todo eso. Yo le voy a poner database nada más, de nombre. Lo corto y lo pego en el path de acá. Y ya existe la pucha. Ahora está acá, en el path. Vamos a mirar que había en Serverini, por la duda, a ver. En Serverini no hay nada que diga dónde está la database. Acá, de paso, hay un archivo de configuración también, o uno extra. Que se llama configuración.ini adentro del servidor. Acá está el speed hack, lo que detecte. Y acá hay uno que dice database y tiene un Heroku con un password. Buenas noches. Espero que este no sea el password oficial o lo hayan cambiado ya. Obviamente esto es servidor de testeo. Así que supongo que no será válido. Yo no sé si este archivo lo está cargando o no. Yo creo que no. Carpeta raíz del exe. Sí, o de este. No se pudo conectar tampoco. Tienes que instalar el ODBC o como se llame. Puedo decir que me puede estar faltando algo. A ver. ¿Instalaste el driver? No.
No instalé nada. Estoy haciendo paso a paso según los errores que me estoy tirando, que me está tirando esto. ¿Me falta instalar esto? Para grande visual. Detalle, jaja. Driver, ahí link. Está. Oh, ahí está. Gracias por el link también. Más directo todavía imposible. Después, si alguien quiere hacer un recopilado de todos los pasos acá, ahí los tiene para... los tiene en el chat para ir copiando. Nos descargamos la versión de 64 porque somos piola y nos gusta el vértigo. Y las variables grandes. Instala ambas. ¿Cómo, versiones? ¿Cómo? La de 32 y 64. Ambas. Pará. No. Enfermito me dice que use SQLite. Y Price me dijo que use esto. ¿Cuál de los dos realmente es el que necesito? O sea, ¿cuál de los dos creen que no funcionaría? No, perdón. Ya sé, pero ¿para qué quiero instalar algo que después no me va a servir? El AU es de 32 bits. El AU es de 32. Te creo, pero el driver no le importa. Esculite W64X. Ok, ninguno de estos es. Porque todo dice AODBC. Entonces me voy a la página de Seculite. Otra vez. A la página que no era. Pero capaz que es esta, a ver. No, tampoco. No, porque acá está la de LL, es verdad. No, es la de LL. Sí, por eso tú. ¿Dónde está base? Acá estaba la base. No, este es el que. Este es para poder cargar la base y ver la base. La otra es que tenga que tener abierto el browser, Es SQLite. S64ext. Vale. Para hostear la base no tienes que bajar el SAMP. SQLite o BCX se instala. El SAMP usa mi SQL, es otra cosa. MySQL. Bueno, voy a instalar esta cosa a ver qué onda. Ferpiecos no porque de 64 bits, porque se me da la gana. Porque es un servidor que va aparte, no tiene nada que ver con AO. Sabemos que los 32 bits son de AO, pero acá está. Le ponemos que instale el SQLite driver. Decimos que sí, cerramos. Yo cerré el programa que tenía acceso a la base. Eso también es otro detalle grande. Trípela. Le voy a otra vez hacer un log acá, vamos a hacer un log allá abajo, no sé, acá. Creo que 3. Y darle play a ver qué hace. Después vas a tener que registrar la librería de Aurora. Ya la registré, eso ya está. Tranquilo. Eso es lo más fácil. En realidad no hay que registrarla. Hay que incluirla en las referencias de Visual. Bueno, acá abre 20 conexiones. Era 3. Celarop. No había 3, ¿eh? No había 3. Así que olvídate. Vamos a intentar. ¿Esto qué hace? A ver, quiero ver qué hace. Le pega, hace una new connection, luego va la address, luego va la connection, o sea la base. Quiero ver si llega a tener un error acá o no. Acá se está conectando. Acá, lo que está haciendo me parece que está haciendo bien. Funko. Play. Y no. No funcó. Porque sigue tirando error. O sea, ese error está en otro lado o no sé qué. A ver, acá está database connect. Instala este es database async. A ver, sí, acá dice 3. Seculite 3. Acá dice 3. Y yo instalé la 2. Vale. Vamos con la... Dame un segundo a ver si no existe algo acá que llamado 3. No. Vamos a instalar la versión de 32 bits. A ver si es eso. Pesa más la de 32 que la de 64. What the fuck. O leí mal cuando lo descargué al anterior. Bueno, versión de 32 ahora. La 2 viene como opcional. Fíjate en los drivers de... Acá está la 2 y el TCC no sé qué cosa que no creo que sea. Así que le doy a instalar nada más. Sin instalar la 2. Ya que me dicen que viene como opcional, no instalamos la 2. Listo. La versión 64 es al pedo. Vale. Ahora ya lo saben, no está en la versión 64, es al pedo. Le voy a dar play. Anduvo. Y toque saldrá.
Anduvo. Anduvo, cargó. La porquería anduvo y cargó. Sí. D. Bien, buenísimo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. El que vio esto hasta ahora, anote la lista y lo comenta abajo. Esto para cuando esté en YouTube, please. Lo comenta abajo para que tengamos todos los pasos de a qué página hay que ir para descargarse, qué mierda. Bueno, para que tengamos todos los pasos. Bueno, una vez que tenemos el servidor abierto, vamos a abrir el maravilloso cliente. Y no tenemos cuenta en el cliente, no. Ah, no le cambié el IP. No cambié nada del cliente, no sé ni a dónde se va a conectar. Vamos a la cámara. A la cámara de abajo. A ver si. Pero el cliente no sale centrado ni en pedo. Bueno. No va a salir del todo centrado, pero está mejor que antes. Localhost. 766, puerto. Y voy a poner account. Vamos a crear una nueva cuenta. Hide el usuario. Y username. ¿Qué es? Bueno, acá hay que respetar. El mail que pusimos para la cuenta de admin, porque si no, no va a funcionar. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya está. Y acá le ponemos un 4. Qué maravilla. 4, crear. No sé qué servidor le pegó. Crear. No sé qué servidor le pegó, pero me parece que no le pegó ninguno. O sea, realmente puede ser que para crear cuentas necesite hacer otra cosa. Modificar el código del cliente. A ver, vuelvo de nuevo al código del cliente maravilloso. Porque no logré crear el PJ, me parece. A ver, es lo que yo sepa. A ver. Digo 2. Era el 3. Necesito saber dónde está el IP acá. No lo sé. Bueno, mira el formulario del main. Del main, no, del connect, perdón. Este formulario del connect. ¡Buah! Y no veo nada porque lo pusieron negro los pelotudos. Bueno, igual, sigo viendo nada, se lo pongo blanco. Hay un textbox acá para nombre y hay un montón de miércoles. Y está dentro de un render, así que no lo veo. Usan conectar renderizado. Exacto, uso un conector renderizado, o sea que no me sirve nada lo que veo acá. A ver, acá adentro tiene que estar la parte del password igual. Crear PJ y todo ese tipo de cosas. Pues si abajo me deja poner el IP. ¿Yo tengo el servidor en el puerto que yo creo o está en otro? A ver, vamos a mirar server.ini. Ok, está en el 7667. Puerto 76667. Porque se le dio la reverenda gana de cambiarme el puerto. Vale, buenísimo. Esa es una. La otra es, no tengo acá adentro o en recursos init la configuración del IP del servidor. Como para configurarlo acá y que lo tome allá. Por ejemplo, en... No veo ninguno acá que tenga que ver con... Con servidor. O sea, no. Estos son mensajes. Tienes que poner link y en puerto 7667. Claro, pero me hubiese gustado que tirara error cuando hacía las cosas mal, pero no me dice nada. Vale, voy a probar con acá, cliente nuevo. Vamos de nuevo a ver la prueba. Uop. Le vamos a poner 127.0.0.1 7667. Bueno, la email es válida. Vamos a probar que le pega el servidor al menos, ¿viste? Bueno, ahí le pegó el servidor. Conexión cerrada. Pero ahí arriba la abrió. Entró. Ok, ahí se le pegó. Se conectó. Vamos entonces. Vamos de nuevo. Hide. GS. ide.zone.oficial@gmail.com. Si tienen algún tema de denuncia, evidencia o lo que sea, les cante de AO,
incluso ideas para sistemas, proyectos, no sé, pedido de publicidad, lo que ustedes quieran, me lo mandan a ese mail. Acá le ponemos hasta el 7, acá le ponemos un 8. ¿Crea cuenta? Ahora sí funcó. Ahí va avanzando. Vamos a crearnos un GM. Bien, con un nombre espectacular. Ya murió el Argentum. Ah, había orcos. Posta que había orcos. No puedo usar esos caracteres de nombre. ¿What? ¿Eh? Ah, ok, pará, hubo otro problema. Hubo otro problema en la consola. Me mostró otra cosa, mira. Me mostró índice fuera del intervalo. O sea que pasó otra cosa, que hay algo mal acá. Estas son las resoluciones posibles. Ok, la lista de resoluciones. Acá pasó algo, pero no sé qué fue. Puse crear, el servidor está andando, ¿sí? Y se cayó el cliente. A ver, va de nuevo. Ventana de crear PJ. Creación de personaje. A ver. Esta no es tan. O esta no es la del render. Es otra ventana que ya no se usa. Yo estoy viendo copyright acá. Por todo el lado de Pablo. Porque son códigos que armó Pablo. Pablo Mercavide, no Pablo Márquez. Y dice revolución AO por todos lados. Pero bueno. Sí, puede estar sacado de otro lado. Che, yo necesito saber por qué cuando le pone crear no crea. ¿Dónde está el crear? No se usa. Arroba. Ok. ¿Acá hay un botón o algo que diga crear PJ? No. ¡Chu! Vamos a darle play otra vez. No sé qué pasa. No sé cómo va a ser que ande ahora. Cámara. Otra vez estoy en el lugar equivocado. Vamos a que remember me, please. Kie.son.oficial@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Probablemente me olvide el password. Ok, el personaje está creado. No tiene color el nick. Cannot load character. Ok, no se puede cargar el personaje. Mensaje que está en inglés. Cuando todo el cliente se ve que está en español, dice clase bandido. O sea, está todo en español. Selecciona el personaje. No está en inglés. Pero el error viene en inglés por si le diera. Busca ese error en el server. El server está cerrado. El servidor está cerrado. Vamos a buscar si encuentro el char file creado en el servidor. Eso voy a hacer. Abrimos el browser, ese culite. Abrimos la base que ya está creada. Que ahora está en el pad. Eso sí, la moví de lugar. Y vamos a ver si acá tenemos el user. Perdón, que estoy fuera de cámara. Ahora sí. Y sigo estando fuera de cámara. Ahí. Hasta que vuelva T10. Está muerto el AU. Mostrar datos. Y acá tengo el usuario hide creado. Acá están todas las configuraciones del usuario hide. Que no son muchas, que digamos. Y no loguea. TensTDN y Mundos de Sur. ATDN no. No tengo ni idea. ¿Qué me estás intentando decir? No sé si para mí el mensaje de buscarlo en TDN o TDS o lo que sea, pero son los servidores que casi que borró TDN o borró Quique. Lo hablamos al principio. ATIR 77. Mundos del Sur. Pará, también. Pero ¿quién es el que está logueando entonces? ¿El servidor es el que me está tirando el error? El servidor está tirando el error. Voy a cerrar el server. Una U serio digo, jugar algo a largo plazo. Y vamos a buscar acá el mensaje. Duran menos. Ah, ok, estamos buscando un servidor serio. Está Cousy, está Origin. Por ahora no les ha pasado nada, aunque lo han intentado seguramente. Está Esir, es verdad. Hay muchos, no hay pocos. Ok, la que falló fue esta. Me pateo y se me cambió la contraseña y el pin solo si los GMs no me lo quieren devolver. Eso es un robo de cuenta.
Gente, bueno, les voy a contar una cosa medio extraña. Estuve estudiando sobre y de eso Web 5. ¿Qué carajo Web 5? Bueno, básicamente, pues yo decir, ¿dónde minga está el Web 4 si estamos en Web 3? Bueno, el Web 5 es un hermoso juego de palabras en donde sumamos el Web 2 más 3 y te da 5. Por eso saltaron el 4. Bueno, el Web 5 consiste, pues bueno, la parte cripto, la capa cripto, es la Web 3, los juegos cripto, etcétera, todo lo que venga con blockchain. Bueno, y pues qué carajo tiene que ver todo esto que estoy diciendo con AO. Bueno, resulta que el Web 5 tiene que ver con la propiedad de las cosas en la red, en todas las redes. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a poder... Primero digo el ejemplo común que todo el mundo dice del Web 5, que es lo que se puede estudiar fácilmente, y luego lo veo cómo lo puedo aplicar a AO. La gente... Estoy buscando mal. Ahí está. Ok, esta es la función que necesito ir. La gente ahora mismo sube sus fotos, sus posts en una red social. Y cuando se va a otra red social tiene que volver a hacer lo mismo porque no se puede llevar sus cosas. Bueno, en la web 5 todas tus cosas están ahí. Entonces si vos te vas a otra red social... Es de tu pertenencia, no es de la red social. Las fotos, los mensajes que vos mandaste, etc. Salta. Bueno, ¿esto cómo se llega a aplicar en AO? De la misma forma en la que vos creas una cuenta y esa cuenta es tu cuenta. Entonces, si algo pasa, si vos te prohíben el acceso, todo bien, te prohíben el acceso, pero vos podés venderle esa cuenta a otra persona porque es tu propiedad, básicamente. Y esa otra persona le pone otro nombre y vuelve a jugar, por ejemplo. Pésimo ejemplo se me ocurrió. El ejemplo más turbio y nefasto que se me ocurra, ok, explicar cómo usar esto para saltearse toda la seguridad. Vamos a suponer que no va para los baneos. Va para, supongamos que vos tenés una red en común y como este PJ es de tu propiedad en este server, vos podés venderlo y te compras un PJ en otro server y podés migrar de server en server, pero vos siempre sos la misma persona porque tenés una identidad y es de tu propiedad. Esto a nivel masivo, como se lo planea hacer, puede estar bueno, pero probablemente se tome 20, 30 años. Entonces, en el AO se puede hacer algo para que de una forma centralizada vos puedas tener un mercado AO que funcione para todos los servidores a la vez. Y todos los servidores a la vez ganen la comisión, ganen etcétera, por vos ser parte de esa red, obviamente. Pero son todos de tu autoría. Lo mismo se me había ocurrido para... Tienes una cuenta o personajes para todos los servers que existan. Claro, pero si querés hacer eso, tendrías que pagar la reserva, básicamente, de tu personaje en todos los servidores. Entonces, cualquier servidor que salga, por ejemplo, aparecería tu cuenta ya hecha. Obviamente, claro. Estaría reservado el nick. Después, si el servidor tiene dados, etcétera, vas a tener que jugar con eso, borrarlo y crear otro y así vamos haciendo. Pero el nick estaría reservado para tu identidad y es de tu propiedad. Ese sería el tema. Sí, vamos a canjear el estira, dale. Si canjean estira, lo hacemos. Y esto también se puede aplicar al código. Se me flasheó que dije, ¡guau! Programación descentralizada. Y otra estira más, ¡guau! Me van a crucificar acá. Creo que se pueden canjear 3 o 4 por directo, así que... ¿Viste a los que estaban streameando ayer en Tertégame o algo así el canal? Una ONFT con música y medio flasero. Sí, lo vi a Nostalgic. En Nostalgic estuvieron pasando música. Si encuentro el video se los paso. Ahora lo voy a buscar igual. Si encuentro el video se los paso. Pero Nostalgic estuvo pasando música a full. A ver si puedo encontrarlo. ¿Pero por qué? ¿Se me borró el clip? Yo hice un clip del directo cuando EBS, estaban pasando música. Se me reborró el Twitch. Y estaban pasando música y tenía efecto especial y todo. El punto de la programación descentralizada que se me ocurrió a mí es justamente para eliminar este típico problema. Ah, para. Ahí está.
El típico problema de este código es mío y yo lo creé y yo todo el universo es mío y yo soy creador de todo. El típico reflejo del Nolan de Ready Player One, que también vi ayer justo, y me acordé de Morgo, no sé por qué. Lo vi y es como que me hizo acordar mucho. Parece que se repiten las historias de los personajes. Y en ese, a ver si encuentro boliche. Por fecha, por hora, por... Pucha madre, 24 horas, sí. A ver si lo encuentro. Ya lo perdí, ¿no? ¿Quién era el que estaba haciendo esto? Acá, este canal extra. A ver si lo encuentro. Videos. Clips populares, pero ninguno está bailando. Era el NFT Argentum, pero no lo estoy encontrando. Y de paso llegué a alguien que streameaba Origin. Me equivoqué de persona, encima. Maldita sea. ¿Quién era el que lo subió entonces? Este es Nostalgic. Yes, este es. A ver si lo puedo poner acá un segundo. Ah, pero están agitando. Este era Nostalgic. Bueno, este se lo dio Nostalgic. Que estuvieron en vivo, estuvieron haciendo bandas, estuvieron todos. El que lo estaba streameando era Enter the Game. Ok. Tiene un fondo de Nostalgic, es como el sponsor oficial. Y acá estaban haciendo música con efectos especiales dentro de la voz. Yo hice un clip, pero por alguna extraña razón desapareció. Así que tengo que buscar los clips que hizo otra persona. Y ahora, para qué chito. Esto hay que escucharlo con música sin copyright que hicieron ellos. Me avisaron que iban a hacer esto, yo no pude estar, pero sí lo vi por streaming, digamos. Y miren esto. Esto es una O. Y había DJ en vivo. Esto obviamente salía en el stream, esto no en el juego. La música salía en el juego. Con estos efectos en este lugar. Entonces la gente venía acá y bailaba. Creo que había un bailar. Es lo más loco que he visto en AO hasta la fecha. Pero se puede hacer. Pero es una AO real. Porque estaban invitando a todos y pasaban cosas raras. Esto es Nostalgic. Acá. Nostalgic. ¿Qué carajos es eso? NFT Nostalgic. Buah. Se escribe así, ¿no? AO, a ver. Este, es medio complicadito. Acá está. NFT Argentum se llama. Vale. Este servidor es. No es un servidor súper. Vamos a decir de moda o de que le guste a la gente así de entrada. Es un servidor fácil. Y después de determinado nivel se pone súper difícil. Y encima trae criptos. Ya lo expliqué otra vez. O sea, trae criptos, pero no son obligatorias para jugar. O sea, no tiene nada que ver el tema de cripto para jugar. Vos jugás gratis. Y podés ganar plata en cripto. Pero depende de cuánta gente haya y cuánto interés, porque en realidad es un experimento. Lo pusieron en beta ahora y regalan las MD y mintieron con los dólares. Pero, ok, si eso está acá, ya lo mataste. Puede ser, si eso es verdad. No sé si mintieron con los dólares, capaz que tenían una expectativa de que iba a venir mucha más gente y no vino nadie, no sé. Esto acá, motivo baneo, no es lo importante ahora igual. Quiero ver cuál es el problema cuando entro con mi PJ, así que se rompe. Parecía poco confiable. Yo pensé que lo bajaba y me hackeaban todas las tarjetas. No. Yo no... Bueno, no sé. Poco confiable. Yo abro cualquier cosa. Lo que es muy peligroso. Tengo ciertas seguridades igual. Pero no me falta el cuicui ahí. No me faltan los haters, realmente, no me faltan. Me sobran. Si alguno quiere alguno, es nuevo en el AO. Se lo dejo. Además son haters que no dialogan, ¿viste? Los que se mantienen como haters son los que no dialogan, los que no vienen a debatir. Son los que se esconden, son ese tipo de haters también. Si a alguien
cada vez más facha papá. No le gusta algo que yo digo, porque lo digo mal o lo que sea, o lo digo con una, parece que lo digo con una intención negativa, viste, típica charla que... Cuicui, que estuvo en el Discord de AO20, entonces tiene algo que ver con AO20 porque estuvo ahí. Si alguien interpreta que algo lo dije mal, que salte, por favor, acá en el YouTube, en donde quiera, que salte y diga, me parece que estás mal, que estás diciendo las cosas mal, que estás tirando hate, que estás tirando toxicidad, etc. Porque no los voy a bañar, no tiene nada que ver, yo no soy hate y tampoco... Soy sesgado a una idea de que tengo la razón y si no me hacen caso, me enojo, lo que sea. No, no existe eso, ¿vale? Entonces, si alguien se siente ofendido por algo, o al menos tiene preguntas sobre por qué lo dije de una forma y no lo dije de otra, que lo pregunte, que avise, que diga, porque yo no lo voy a andar bañando y le voy a dar un lugar para hablar. O sea, si querés hablar, tenés que venir con algún argumento y hablamos, ¿vale? Así que eso ya lo dejo dicho. Y si quieren, pasamos a Discord y hablamos ahí. Y sale acá también, si quieren. Y si no, se lo hacemos en privado. Porque yo he hablado con gente en privado, a la cual no tengo ninguna necesidad de andar exponiendo, que tiene punto de vista diferente. Y bueno, lo resolvimos ahí en privado, por ejemplo. Vamos de nuevo. Tengo el servidor abierto. Vamos a darle play. Vamos a ver otra vez con el cliente y a ver qué pasa. Cada vez más barba que el facha. Barba es lo que tengo esto. Le damos play. Acá está Super PJ. No ha tirado ningún error el servidor, creo yo. Acá tengo el servidor de server. No ha abierto el PJ, bien. Le voy a dar clic. Se enojó conmigo por lo de la U. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuándo y cómo? Le doy iniciar. Acá dice prepare. Acá va el load. Acá va la database, acá va el query. O sea, todo esto no está teniendo ningún problema. Acá ya se fue la mierda. Ok. Están todos en Oregon hasta Ito. Están todos en Origin hasta Ito. No sé si esto es bueno para Origin, la verdad. Che, yo llegué, ¿a qué línea llegué? Fuck, me olvidé. Ya me olvidé a qué línea llegué. Voy de nuevo. Perdón, voy uno atrás. Ah, el cliente, ahí está. Ya adelante. Jugar, va de nuevo. Esta sé que anda. Vale, le voy a sacar el check y sé que anda. Play. Play. Le voy a sacar el check a esta porque sé que también anda. Y después le voy a sacar la otra. Hay que tener cuidado con esos personajes. Sabemos que pueden cambiar. Las personas pueden cambiar. Pero bueno. con ojito. Play. Llegué a Notting. Paso. No te ahí es Notting. Cliente. Acá está el problema, acá está el problema, mira. Código, perdón. Estaba con la vez. No llegué a esta línea y es Notting. Acá tengo el problema. Acá tengo la línea que debería cargar al PJ. Y está seteada y es Notting. Bueno, y acá, a partir de este momento, va a tirar error porque no leyó el PJ. Por eso tira este mensaje acá abajo. No lo van a dejar limar al gorito en Origin, jaja. O sea, yo no estoy llegando a esa línea. Estoy teniendo problemas acá. Con esto me imagino. El name es Hide. ¿Y acá cuál es el problema? A ver. Que dentro de Query. Query Builder. Esta es de Query Builder. Bueno, que es bastante larga. Taca 420 y si streamea lo van a volverlo. Fue la mierda, te fuiste a la mierda. Te fuiste a la mierda. Vamos a ponerle esto acá. Debug. Upa. Stop. La línea es otra vez. Debug.print. Esto. Quiero verlo en la consola para copiar y pegar. Para verlo si lo puedo ejecutar. Para mí, perfecto. Tenía que volver a streamear. Yo ya lo dije y me parece bien. Esta MC, por eso lo bullineé. MC,
Se mandó una cagada, pero hay gente que streamea mandándose cagadas y no tiene ningún problema porque va en la actitud. Si le gustaba streamear, que siga streameando. No tiene nada que ver streamear con corruptearse. Corruptearse es un desliz, vamos a ponerlo así. Ok, este es el script que debería funcar acá. ¿Vale? Entonces me vengo acá y voy a ejecutar ese SQL a ver si funciona. Lo que hago acá es poner la palabra hide, tal cual como la va a poner el cos. Che, esto... Estoy viendo que no tiene escape de inyección. Si yo tuviera un nick... Mira, punto pesca no existe, me dice. Si punto pesca no existe, ahí tengo el problema. O sea, me programaron algo, me dieron una base de datos que no tiene puntos pesca. Y esto trae. Vamos a buscar puntos pesca. Lo vamos a borrar y le vamos a dar play de nuevo a ver qué pasa. Credits no existe. Otra porquería que inventaron que tampoco existe. Vale. Ah, perdón. Lo buscamos acá y lo borramos. Pesca y credits por ahora. Play. Is reset no existe. No tengo ni idea qué es eso, pero lo ponemos acá. Son tres hasta ahora. ¿Qué otro más? Quest behavior no existe. Pero la puta madre. Me agregaron un montón de mierdas, che. Columna hide no existe. Para, columna hide no existe, pues está bien. Porque acá no es columna, es así. Y existe. Bien. Entonces, el servidor necesita cambios urgentes. Antes que me olvide los nombres. Antes que me olvide, ya me olvidé. ¡Oh, no! Maldita sea. ¿No preguntó el servidor si quería cerrar? Bien. ¡Oh, maldita sea! No veo la ventana de cerrar. Oh. Stop, a la mierda. Esta quest behavior no está por ningún lado. Claro, si no existe. La cosa que estaba buscando recién, ¿dónde está? Ah, cerré el cliente, bien. El servidor. Ah, el servidor sí está en... Sí está en play, perdón. Ahí está, ahora sí. Bien. Lo que voy a buscar acá... Ah, me perdí. Es en el código cuando se arma esto, cuando se arma la query. Acá hay que borrar esta porquería que no la inventaron. Esta otra que tampoco la inventaron. Esta otra que tampoco existe. Y me falta una más. El de pesca. Puntos pesca, que tampoco existe. O sea, esas porquerías no existen en la base de datos y me están dando el problema que no puede loguear. Lo guardo. Son cuatro al final. Si lo puedo poner juntitos para que queden lindos los pelotas. Estas cuatro boludeces que están acá no funcionan. Le damos play otra vez. Una vez que están comentadas ya no van a estar ahí. Tenemos el servidor abierto. Vamos a abrir otra vez el cliente que en el pedo lo cerré, pero bueno. Cliente, abrimos cliente. Me estoy tardando una hora y media en abrir un maldito server. Ahora podemos jugar, a ver qué pasa. Llega. Siguiente. Llega, acá está haciendo la query. ¿La query está acá abajo ya? ¿Es esta o la de arriba o la de abajo? Creo que la de abajo. No, la de abajo tiene el behavior, estoy viendo acá. Es la de arriba. Bueno, voy a copiar esta query. Y voy a probar ahora mismo, antes de que darle play, si anda. Esta query le faltó M. Ok, from, copié mal. Y acá la palabra hide, ¿no? Play. O sea que me va a funcionar, me va a responder y acá no va a ser nothing. Play. ¿Ves? Nothing. Y esta no me dice nada, no soy nothing. Quiere decir, y ahí continúo y ahí está andando. Y todos los logs que metí acá, me da el pedo. No estoy baneado. Vamos nomás, no estoy baneado en el AO 20 de mi casa, por fin. Uy, tiró otro error de que... Ah, bueno, pará. ¿Qué carajo? Mi personaje está bloqueado para la venta. ¿What? ¿A quién le estás hueveando?
Personaje para la venta. Le voy a poner un stop grotesco ahí y se me cerró de golpe el servidor. Se lo está queriendo vender Artaos, jaja. No, no, la verdad, súper raro. Está bloqueado, XQ está en venta. Claro, pero ¿por qué está en venta? ¿Quién lo puso en venta? Yo lo acabo de crear, el PJ. Yo no puedo haberlo puesto en venta, lo acabo de crear, el PJ. Entonces es súper extraño esto. A ver. Voy a buscarme este código, a ver si lo encuentro acá. Ajá. ¿A cuánto lo vendes, Haid? Mira, me lo voy a vender a $150. Porque el rumor dice que los PJ de Furious Legacy están $150. Más que rumor. Aparentemente un streamer que juega Counter, que no tiene nada que ver, pero probablemente sea amigo, por eso lo hizo la publicación. Filtró los precios antes de la preventa. Y ronda por ahí. Igualmente vamos a comprar PJ. El sonido, pa. Se me murió el sonido a mí. Es como la maldición de AO20. Tocas el código y empiezas a vender personajes. Parece que sí, ¿eh? Tienes que usar la DB que está en la carpeta server del Git. Se escucha bien. Vale, vale, gracias. A veces se puede laguear el anulador de audio. Ah, soy yo entonces. Sí, entonces, Rogelio, estás tirando problemas. Tirando puros problemas, Rogelio. Pará un cachito, a ver. Yo tengo que tener ese mensaje acá debido a que esta decisión fue tomada por... Me importa un bledo. Este personaje está logueado, se encuentra en venta. Is locked in MAO. MAO de mercado. A ver. Se supone que acá va una variable que se llama is locked in MAO. Yes, dice 1. Yo le pongo 0. Por alguna razón no puedo escuchar el sonido de este stream. No sé qué talk. ¿El sonido? Es muy extraño. Ahí te dejé la base en el Discord. Sí, yo le pongo 0. Ahí está. Y lo aplico. Me dejaste algo en el Discord. Ya lo busco ahora. ¿Qué me dejaste en el Discord? ¿Qué otra cosa? No me dejaste nada en el Discord. ¿En qué Discord? ¿En qué canal de Discord? ¿No? En privado no me dejaste nada. Ah, sí, me la dejaste. Me dejaste la base en Prora. Pero esa base no es la o sea, no es. Yo estoy probando con lo que la gente va a descargar del Git. La gente va a descargar de Git esto. ¿Va a salir para el culo? Sí. Esta variable hay que buscarla y hacer que se guarde siempre en 0, nunca jamás en 1. Y ese va a ser el único problema que van a tener, creo yo. O sea, esta variable, a buscar acá a ver en qué momento, cuando yo creé el PJ, se guardó en 1, por ejemplo. No veo el crear PJ, posta. No, a ver acá, crear personaje está mal. Desactualizado. Bueno, pero si lo subieron mal, lo que estoy haciendo es justamente mostrar que lo subieron mal, ¿vale? Estoy tratando de aprender lo básico de... No estoy haciendo que ande porque sí. Estoy mostrando cómo quedó. No, no lo subieron bien. Si no lo subieron bien, en realidad es el único detalle que tiene hasta ahora. Hasta ahora no está del todo roto esto, ¿viste? Modificaste la base. Uy, se me rompió el render del cliente. O sí, cuando cargué la estructura... Pará. En el fixture, este hermoso fixture, que lo que tiene acá es la estructura. Vamos a ver con Notepad++. Please 44. Bueno, acá lo tengo en Notepad++, lo voy a sacar para este lado, a ver si puedo. Bien. Esta estructura que nosotros tenemos acá seguramente trae por default el 1. Ahí está la DB. Sí, yo lo saqué de fixtures, lo saqué de ahí. Ahora lo que voy a buscar es esa porquería, la variable de esas is mao. Y acá dice default true. Bueno, acá tenés que ponerle false. Vos le pones esto
Y llenar el personaje que vos crees no El está a la archivo venta. DB está en el server. Esta es la corrección que hace falta. Que no tenga el default true, sino que tenga el default false. Eso es editándolo en el archivo acá. Desde acá, yo tendría que ir a la estructura, user. Estoy explicando cómo corregir el error que tienen ahora, porque esto les va a pasar. Y este dato que está acá, probablemente acá de este lado, va a decir que el default es true. Es que dice acá default true. Bueno, esto necesito que no sea true. Y no tengo ni idea cómo se edita. Probablemente tenga que ejecutar un script que haga un set para cambiar este por otro. Porque ahora mismo, si yo lo cargo... Ah, acá tengo otra estructura. A ver si puedo editarla. Desde acá. Porque lo que necesito es modificar el esquema. No. Change esquema. A ver. Modificar tabla. Eso. Sí. Ahí está. No, no creo. No sé qué es lo que estoy haciendo. Pero vamos a intentar. Nombre. ¿Quién? No sé. No. Yo necesito a user, ¿vale? Quiero modificar este campo. Segundo clic no hace nada. Entonces me voy acá y le pongo modificar tabla. Ahí está, ese es el menú que quería. Y ahora voy a este objeto que es este imao y le digo que el default false, no true. Y ahí se arregla. Sí, viene con Word Editor. No lo he probado, pero ahí está. ¿Ves? ¿Y qué pasó? No, mira, la base de datos está en el proyecto del GitHub. La fisture que dejaron no es de la base actual. Lo al parecer es vieja. Fíjate. Vale. Pero esto es un problema que va a tener la mayoría de la gente que quiera jugar. Por eso quería aclarar lo que podría pasar. Que crees PJs y todos tus PJs sean para la venta porque tiene así el código. Ahora voy a abrir de nuevo y voy a intentar entrar con este PJ que ya no va a ser para la venta. Y ahora no se puede cargar, ¿por qué? Y si no, vamos a descargar la base de datos esa que nos dejaron ahí. Y vemos, a ver. Descargué la base de datos que me dejaron. Ahí la corto. No sé si literal, pero vamos por ahí. Vengo acá. Voy a cerrar esta base, que es la conexión que tengo acá. Esta es la database que yo tengo ahora. Voy a poner un número 2 ahí para que no quede así. Y voy a pegar la nueva arriba. Ok, está abierto el server. El server está conectado ahí, así que hay que cerrarlo. Guardar. A intentar. Ahora sí te deja cambiar el nombre. Y ahora pegamos la que acabo de descargar en internet. La que me pasaron. Vamos a abrirla a ver qué es lo que hay ahí. Si tiene algún PJ ya creado o qué. A ver. No, es una base normal, vacía, virgen. Ah, le vamos a poner un nombre acá, como que diga default, ¿no? Ah, o como está abajo. Example.l. Así. Bueno, como está ahí abajo los examples, bueno. Aunque en realidad me gustaría que fuera al revés. Database.example. Tiene más sentido porque después lo buscas y está en el lugar donde tendría que estar ordenado alfabéticamente. Bueno, acá vamos a crear un PJ entonces. Vamos a ver si nos conectamos con el server. El cambio que hice en el server, la verdad que no me va a afectar en nada. Puntos de pesca y bobadas así no me interesa mucho. Yo quiero entrar al modo espectador y mirar lo que está tomando. Una vez que esto esté andando, después va a ser un bolazo, pero... Vamos luego. Abrimos el server. Abrimos el cliente. Nos conectamos. Obviamente, ahora el PJ no existe. Está perfecto, está bien. Soy yo. Buenísimo nombre. Vamos a crear el PJ. Oficial gmail.com 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto da 3. Vamos a crear PJ. Acá le ponemos el nombre GIDE, que va a ser GM. Siguiente, sí. Vamos a poner hombre, porque sí. A ver, podría haber sido. Bandido, lo que sea. No puedo cargar el personaje. O sea, sigo teniendo el modo bug con la base de datos nueva. Y si vengo a la base de datos, el PJ se creó. ¿Vale?
sea, el problema ahora, ¿cuál es? Tú comentaste el estatus. Qué bajón de server. Porque comenté el estatus. El estatus. La modificación que hice en el server, ¿verdad? Etcétera. En la modificación que hice en el server, a ver. Esto yo nunca lo comenté. Perdón. Esta línea yo al nunca final la comenté. Te liberan problemas, no te liberan el server. A ver, si, voy a fijarme si existe estatus acá, porque. No, no existe estatus, ¿no? O esto está buscando en los campos y no en el título, maldita sea. A ver, vamos a mirar acá. Status. ¿Cómo era la frase? Status, así nomás. Status. Ah, sí, existe. ¿Pero qué? ¿Puedo decir que lo necesito? ¿Me veo obligatorio? ¿Un dato nuevo obligatorio? ¿En crear personaje o en cargar personaje? Yo en cargar personaje comenté esto. Esto es lo único que comenté. Única niña que comenté. Ta. Si yo quiero usar esa base, capaz pongo los datos como estaban y debería funcionar, pero no va a funcionar. Yo ya sé que no. Lo necesitas. Xcut te dice la alineación. Yo sé que no va a funcionar, pero. Ok, ahora el error es personaje en un mapa inválido. Dios mío, bueno. Vamos cambiando de errores, vamos a ver todos los errores. Hoy va a ser un directo de... Yo creo que no voy a hacer nada del espectador, ya estoy viendo por el horario, no voy a hacer nada del espectador. El día de hoy es cómo instalar un maldito AO20 local con todos los problemas posibles, que es básicamente lo que me está pasando. Que tengo el nick sin color, pero al menos conecta. Que ahora el mapa es inválido. Me quedó una línea comentada. Me quedó una línea comentada. Esta yo no la... Esta línea yo no la comenté. Ya estaba. A ver, ¿dónde está la posición del PJ? Quisiera saber. Acá está. O sea, está. A ver, ¿y mi PJ? ¿Mi PJ dónde está? A ver, tiene que andar por acá al lado. Acá. Mi PJ está en el mapa 151. No veo ningún problema, a menos que el servidor cargue un mapa, y no 151 mapas. A ver, ¿cuántos mapas cargó el servidor? No tengo idea. A ver, hay un archivo que se llama configuración en el mapa, en el servidor. Que creo que habla sobre eso, ¿no? No. Entonces, interrogas tampoco, 0.in, no creo que, dice, que diga la cantidad de mapas que tienen que cargarse, tampoco. Packet policy, no. Servalos, esto no tiene nada que ver, tampoco. De paso, hay otra definición de la base de datos más acá. Fíjate, hay otra creación más acá. En la carpeta DAT del servidor. ¿Dónde está? Los mapas no están acá. Los mapas están en la carpeta recursos. Mapas, acá están. Acá están todos los mapas. ¿Quién carga esta carpeta? O sea, mi teoría ahora es que no está cargando el mapa porque el mapa es inválido porque está en otro lado. Voy a decir que por los DATs. Acá. Usos recursos para DAT. Revisar acá está. La tabla. Gracias. De la base de datos. Recursos, DAT. Y acá está Maps. Acá está. Abro de al lado y tiro acá. 600 y algo. Listo, está cargando todos los mapas. Puesto, no tengo ni la más remota idea de qué hace esto. Pero en teoría está cargando 600 mapas. O sea, ese mapa no es inválido. Mierda. A ver, voy adentro de nuevo. Entro. Ah, ok. Cuando se buguea tenés que entrar, desloguear, volver a loguear, jugar. El PJ se encuentra en un mapa inválido. El PJ se encuentra en un mapa inválido. ¿Ese mensaje me lo da el servidor o el cliente? Y ponelo en el mapa 1 para ver qué onda. Podría ser. Una solución también práctica. Vengo acá y le pongo una. Aplicar. Jugar. Si lo editas, el PJ se encuentra en una ubicación inválida.
Ya lo moví a mapa 1. Ya lo apliqué. Ah, no guardé, no guardé. Cambio. No guardé. No guardaste. Vale. Sí. Va de nuevo. Entro. Aparecí en cualquier lado, pues soy un GM, a ver. Sí, soy GM. Soy GM y puedo hacer lo que se me recanta y anda la voz. Vamos nomás. Viva todo. Y ya me perdí. Y ahora se supone que hay un comando que es barra SM. Y acá el nick. Sale que es para observar gente. Barra SM, hide, creo que no me puedo observar a mí mismo. ¿O sí? Bueno, me estoy observando a mí mismo. Ok. Acá el servidor hace dos cosas extrañas. Cuando vos pones modo ver, ustedes pueden ver que me aparece un cuadradito rojo. Bueno, yo vería el cuadradito rojo. De dónde está el mouse de la otra persona y puedes ver todos los cambios de inventario que haga la otra persona. Pero yo, como jugador. Ahí está, ahí dejé de seguirlo. Como el jugador que soy a mí mismo, no puedo editar nada porque no se podría. Entonces lo que tengo que hacer es abrir otro cliente, doble cliente, con una cuenta diferente. Vamos a ver si puedo abrir con una cuenta que no sea GM, obviamente. El GM es el único que puede usar este comando. Y lo voy a poner esto en modo más full screen porque voy a tener que alejarme más. Bastante más para poder ver esto todo. Ahí está. Entonces movemos el cliente para acá. Este es el GM. Y voy a abrir, voy a crearme otra cuenta con otro servidor. Con otro cliente. Yo no sé, tengo que loguear. Yo tengo el cliente compilado, por suerte, creo. Así que voy a zafar con esa. Si el cliente compilado, compila. O sea, conecta. Cliente compilado, por favor. Sí. Nuevo personaje. Prueba, le ponemos de nombre. Si quieren, puedo mostrar ahí más en detalle, pero es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo casi. Tum, 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 tum. Bueno, acá orco. Bueno, ahí salió. Lo creé y prueba aparece en el mapa 1. Vale, el primer child file se buguea siempre, pero este se creó bien. Y anduvo y conectó la porquería. Bueno, voy a alejar la cámara otra vez. Este, vamos a ponerlo por acá. Puedo minimizar esto, puedo minimizar esto, puedo minimizar esto. Uy, por la madre. La base de datos, el otro, el otro, el otro, el otro. Tengo muchas cosas acá. Vamos a sacarse por el costado. Bueno, o minimizarlo de alguna forma. Pará, Sistray. Sistray. Nada, lo voy a dejar abierto. El servidor queda por acá abierto. No pasa nada. Entonces tengo un PJ. Regrande tu monitor. Es gigante. Imagínate, me sobra para meter 4 AO acá. Si yo, el admin, quiere expectar a prueba que está acá, pone barra SM. Me gustaría verlo. Prueba. Sí, se lo duerme. Y lo que ocurre es que, fíjate que el GM ahora está viendo lo mismo que prueba, ¿ves? Y si yo muevo el mouse sobre prueba, aparece un punto rojo acá abajo. ¿Vale? Y prueba se puede mover. Curvo derecho. Curvo, curvazo. Curvísimo. Es curvo enorme y re grueso. No se te exposta. El otro monitor no es tan grueso. Este es re grueso. Y es curvo y es gigante. Imagínate, 32 es gigante. Y refresca full. Tiene unos blancos que te deja. No, no. De serio, tiene unos blancos que te dejan ciego a veces. Creo que es por el HDR, pero. Necesito esto fuera de contexto. Sí, sí, esto no fuera de contexto puede ser peor. Detalle, jaja. Es un. Mira, ¿ves? Entonces cuando el PJ. También. ¿Ves esto? Está bueno porque vos puedes ver. No se podía escuchar eso. En qué hechizo hizo clic, a dónde fue, si cargó. Lo único que le falta acá. Detalles, Jaid. Es mostrar si tenía el puntero así o no. Entonces, eso podría estar bueno. En este cliente vos podés hacer todo. Y en este cliente, mira esto. Si yo me tomo una roja, por ejemplo. En el otro cliente baja. Que está correcto. No sé, un pomo en este tamaño, pero bajó. Ahora, en este cliente, como es el GM no puede caminar acá. Yo estoy acá, no camina, no hace nada, no puedo moverme acá. Bueno, sí puede. Pero no le cambia al usuario eso. Y la otra es, cuando vos tomás acá potas, le baja como si estuvieras tomando, pero allá no le baja porque obviamente no le estás tomando potas.
A ver si puedo mostrar esto con un poco más de detalle, pero es un quilombo de tamaños. Este es el cliente del GM, ¿vale? El cliente del GM, ¿ven? Le baja. Puedes moverle los edges. Pero no le baja al original. Y fíjate que el mouse, como yo lo tengo sobre la otra ventana, se ve acá en el GM. E incluso se ve aunque no esté sobre la ventana. O sea, yo puedo tener otra ventana arriba. Justo este personaje no tiene edges. Ahora vamos a tener que agregarles. A ver, ¿podemos editarlo en la base de datos? Vamos a editar un personaje. Vamos a hacer un edit en real time. Vamos a desconectarnos de prueba. Cuando desconectas prueba, se desconecta el GM también, ¿no? Ah, no. El GM siempre queda en la posición 1-1 del mapa. ¿Por qué? Porque el GM no queda invisible. O sea, no queda... No lo hace invisible mientras está... Si vamos a dupear en vivo y en directo, aquí tenemos la base de datos y ahora vamos a enseñar a dupear. A ver, ¿dónde estarán los hechizos del PJ? Yo creo que se llama 2 el PJ, pero por la duda vamos a hacer... A ver, mostrar datos... Prueba es el número 2, ID 2. ¿Cómo le doy hechizos? A ver. Espera, acá. Entonces vamos acá, mostrar datos. Y acá, el PJ1, acá están todos los hechizos. En la posición 1 le vamos a poner el número 2, creo que es el dardito. En la posición 3 le vamos a poner el 3, que no me acuerdo si cura veneno o leves. 4, 5, le estamos editando... Todos sus hermosos hechizos. Le estamos poniendo varios nuevos así. 8 hechizos. Ahí es bastante. Después de esto, guardar. Y ahí quedó. Nos vamos a poner alguno nosotros también para tener. Porque queda feo no tener hechizos. Al menos uno. El uno creo que no existe justo. 2. Así el GM tiene algún hechizo. Pero nada más. Y el otro personaje tiene un montón. Si ustedes se están dando cuenta, no hay logs. Porque no hay forma de generar logs de... esto, oye, de la base, así que nunca jamás tuvieron logs de edición a la base, nunca jamás. A ver, lo que tiene es un comparar bases, que probablemente, no, compactar, dice, qué mierda, comprobar integridad, optimizar, a ver si tiene para logs. Nada, la base de datos, esto es más sencillo que un char file. Bueno, vamos a loguear ahora con prueba otra vez. Prueba. Pero eso es Skullite y seguro ellos usan. Acá está el pibe de prueba. Perdón, estoy fuera de cuadro. Ahí. Y prueba ahora tiene un montón de hechizos, ¿vale? Y los puedo ordenar, ¿verdad? Sí. Tiene un montón de hechizos. Ah, ok, ya. Y el GM nunca se deslogueó, así que nunca va a ver que tiene hechizos él, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora es ver a prueba, SM prueba, y acá tenemos los hechizos de prueba. El bug que nosotros arreglamos la vez pasada era que si yo modificaba un hechizo acá no veía el cambio abajo, ¿vale? Entonces vamos a ver si puedo modificar este hechizo y ver el cambio acá abajo. No lo veo, no veo el cambio, no sé si alguien está viendo, mira, voy a poner uno al lado del otro. Mejor poner uno al lado del otro, pero para el otro lado, a ver, está acá y está acá, ahí va. Ahí va agarrando, mirá. Y si yo muevo este hechizo para arriba o para abajo, el GM no se entera. Y luego estoy usando este hechizo y el GM no se entera. Ah, ok. El cursor se pone verde cuando tiene el lanzar listo, mirá. Está buena esa. Saberlo. El cursor es rojo, verde cuando tiene el lanzar. Pero el GM nunca se entera de que movió el hechizo. Y lo más gracioso es que, si no me equivoco, si funciona igual que como... funcionaba el bug original, el GM puede moverle el hechizo, pero no es verdad tampoco. O sea, realmente nuestro modo espectador es en la parte de hechizos está mucho más avanzado que esto. Esto es nos falta. Que estabas haciendo lo que nosotros tenemos que programar ahora, lo que nos queda por programar ahora es esto de poder ver el mouse, dónde tiene el mouse la otra persona, y las cámaras fijas. Esto está en el código 20, lo que ya estaba, lo que alguien hizo en A20. Lo único, y yo no hice para nada esto de que el GM quede en una esquina, eso me parece ridículo. Yo lo que hice es que quede como en un estado de trance el personaje ocupando el lugar donde está.
y nada más. Y no puede tocar nada ni chuparle las potas a la otra persona. Que es lo que sí pasa acá, cuando le hago la prueba. Esto es lo que ve el GM. Y el GM parece que le está chupando las potas y no existe eso. Incluso puede ser que se buguee de alguna forma esto. A ver, ¿puedo equiparme la ropita? Es ridículo porque, mira, no me puedo sacar la ropa si no soy esa persona. Soy un GM. A ver, voy a intentar tocar. No estoy envenenado. A ver, quiero tomarme todas las potas que pueda de esta, por ejemplo. Esta. Con la U. Hasta con la U puede romperla el GM. Qué buen server. Mira, estoy bajando acá. Quiero ver qué pasa cuando desaparece el ítem. Obviamente, acá en el ítem, en el inventario oficial, no se desapareció. Cuando yo me tome una pota. Cuando yo me tome esta pota de acá, ¿va a aparecer la pota menos ahí? Y yo me tomo una de estas, se ve que acá baja, ¿ves? Bajan los dos a la vez. Pero si yo me tomo una de estas, ¿qué pasará? Ajá, bien, anda bien. Anda bien, anda bien. Lo que sí, los potenciadores tienen algo extraño. Y es, miren los potenciadores. ¿Ven los potenciadores? Tienen un tiempo así. ¿Qué pasa si el GM quiere potearse? ¿Ves? Ahora el número no es correcto. No es que poteó al usuario. El usuario realmente tiene 30 segundos. Pero el GM puede pensar de que lo poteó o puede pensar de que le está dando plus al jugador. El GM debería tener bloqueado todo. Exacto. El GM acá debería tener bloqueado todo. O cualquier persona que te esté streameando, que te esté viendo, espectando, no tendría que poder editar nada de esto. Incluso no tendría que poder ver algunas cosas específicas que no tiene que ver. Por ejemplo, ¿Cuántas rojas tenés, etcétera? O sea, no necesitas saberlo. Sí, ¿cuánto porcentaje de potas tenés podría tener? Por ejemplo, para ver como una vista, ¿no? Creo que no tiene ninguna otra función más que seguir el mouse, que me parece que debe mandar un montón de paquetes. Mi sospecha es que manda un montón, porque fíjate que es muy rápido la lectura. Me gustaría ver esa parte del código. La única parte del código que me gustaría ver para saber qué pasa. Cuando estamos expectando, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que envía el cliente? A ver. Acá tengo el cursor de expectado, verá. Futuro moderador. Muestra tu monitor. ¿Mostrar el monitor? Ahora lo mostramos. Ahora hacemos el cierre y ya lo mostramos de paso. Quiero ver cómo va el código de esta cosa. Ok. O sea, de acá. Handler receiver position. La posición 32 de integer. Varios. Twenty se quedó con ganas de ver. Necesito más. Necesito más discos. Cancelar seguimiento. Obviamente. Ok, se llama seguimiento. Seguimiento. A ver, acá está. Efecto sangre. Chat X y chat Y. What? Está mandando la posición. Efecto sangre. Por cada tile de la lectura, acá lee la posición del mouse y se la manda al servidor. Lee la posición del mouse y se la manda al servidor. Un poco. Funciona. Vale, funciona bien esto. Dentro de donde esté dentro del juego. Y se quedó con ganas de tener un código como la gente XD. Y ahora quiero ver cómo funciona la parte server del seguimiento porque me interesa. Viene la robotina. Por eso te digo, estamos cerca del cierre. Estamos cerca del cierre porque estamos entendiendo cómo funciona esto. Seguimiento. Está lindo, costó un poquito hacerlo andar. Pero bueno, Bruce funciona. Blizzard, jajajaja, re mala leche. No, funciona. O sea, hay un montón de cositas que habría que corregir, pero. ¿Qué pasa, comunidad? Gracias por ver este stream. No te olvides de seguirnos en YouTube para no perderte los próximos videos. Larga vida al Argentum Online. Nos vemos la próxima. ¡Comunidad! ¡Dale like y suscribiros! Ya está pasando de moda, pobre Sensui, porque no.
Y la base como dijo que ya entraba en paz, pasa de moda. Ahora el hate, el personaje más hateado actualmente es Cuicue. Cosas de las ¿cómo serían estos momentos de fama? Igual Sensui sigue participando en proyectos de Onda S Cuicui. De AO. Siempre o sea, va a seguir aportando para AO, muy probablemente, porque uno diría, bueno, se puede retirar. No, porque está muy metido. Che, quiero saber. Cuando inicia el seguimiento. Ah, acá está. Developed, el juego que no tuvo ni 10 online. Pudiste hacerlo andar. Sigue solamente a un PJ. Sí, lo hice andar, lo hice andar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No es necesario, no es necesario. ¡Comunidad! ¡El nuevo suscriptor para allá! Tienen todo codeado en visual. Maticap, estás hasta ahí. No era necesario, no es necesario que se suscriban acá. Si se quieren suscribir en algo, suscríbanse en el canal de YouTube. Ni el tuyo, y comenten también. Que se está poniendo muy fuerte en los comentarios, está bueno. Ah, no. O sea, veo cosas muy, muy buenas. No es necesario. Claro, no es necesario. En serio, no es necesario. No se hace esto por plata, se hace por conocimiento. O sea, incluso la. El puterío, capaz que no es por conocimiento, el puterío es porque es entretenido, ¿vale? Admitamos que nadie aprende, bueno, sí se aprenden de los errores, con el puterío se puede aprender de errores. Pero digamos, la mayoría se hace por el conocimiento, ¿eh? Gracias ahí. No lo hace por dinero, lo hace por placer. Sadfrit. Hacemos la voz para hacer algo. Tenemos que hacer algo porque Sadfrit. Garpa esto. Algo quiere. No me cuesta. Todos se hacen los santos cuando otro habla de puterio, pero después se están informando de todo. Nada más que critican de atrás, pero lo miran. Me da rabia eso. Dime a mí me da igual. Si alguien quiere criticar, que venga, critique. Y lo debatimos acá en público. O sea, no me gusta cuando vienen a criticar por escondido o por privado, ¿vale? O sea, de en serio. Si tenés argumentos y tenés razón, porque encima no es que yo esté todo el tiempo en un solo lado. O sea, yo no estoy en un solo bando. Si tenés razón, tenés razón. ¿Viste alguna vez el código de eso? Jaja, la cantidad de bugs que tenía. Separen de mano. Sí, el 9.9Z está lleno de bugs y ahí arregló un montón de cosas la otra vez. Bueno, este O20 me funcionó. Pudimos ver el modo espectador, pudimos ver cómo editar desde la base de datos. Ya sabemos cómo es el trabajo para reemplazarlo a Artaos en algún momento. Si tenemos algún problema, Artaos no está más. Ya sabemos cómo editar la base. Y no hay logs. Ni un mes de publicidad. Y, a ver. Opa, me perdí acá. Voy a chusmear un poquito nada más cómo es la estructura de la base de datos. Es SQLite, en realidad. Para chusmear nada más. Es como si fuera texto. O sea, ahora mismo hay pocas cosas guardadas acá. Es como un archivo de texto la base de datos. La verdad que no hay mucha cosa ahí que digan, bueno, haces la gran comparativa. Mirá, a ver. Te explico cómo comparar una base de datos con otra. Hace WinMerge. Y ahí te sale la comparación. Es obviamente que no es así. Esto se tiene que hacer con algún programa un poquito más avanzado. Bueno, vamos, ya veremos qué es lo que pasa con eso. Y ¿es el verdadero TDN? No sé qué pasó con TDN. TDN sé que le borraron todos los datos. Che, revival en Steam. Gracias, Omni. Me hiciste acordar. Revival está en Steam. No cualquiera. Tenemos un nuevo Argentum en Steam. Y me había olvidado de decirlo. Vamos a Steam ya. Steam.com. ¿Qué? Medio que soy medio malo para escribir, parece. No, porque no es Steam así. Es Steam Powered, ¿cierto? Y ahora buscamos acá. Perdón, no se ve. Mira, acá en el buscador ponemos Argentum Online. Y si. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Tenemos un segundo Argentum que llegó a Steam. Así, facilísimo. Mira, hizo ¡pum! Y llegó Argentum. A Steam. ¿Por qué el con no lo hace? Maldita sea. ¿Por qué el con no lo hace? Está online ya. Hoy. Ah, no, próximamente. Todavía está. Hizo?
Y no es un Steam, perdón, no es un server protocolo binario ni nada de eso. Es clásico, clásico, 800x600, duelos comunes, clásicos, un poquito ahí de todo. Está revival en Steam. Tengo ganas de hacer un juego para Steam porque ya básicamente hay tanta gente que... Pintamos toda un juego la no, casa sin una publicación para Steam para tener experiencia en esto, más que nada propia. Y poder hacer un tutorial para la gente para que quiera subir su AO a Steam. Si alguno quiere servir de ejemplo, experimento, me avisa y los voy asesorando. Acá hacen falta $100. Eso, sí o sí hacen falta $100 y una tarjeta internacional. Steam, ¿verdad? Podría subir la calidad del video XD. Sí, pero bueno, es lo que hay. Si quieren aparecer en Steam, HIDS, que es complicada, lo más importante es tener $100, una tarjeta internacional. Y el resto de cosas es no cumplir, o sea, no incumplir con ciertas reglas de Steam que te van a pedir. Y la integración del Steam API, que si no me equivoco, el cliente de AO20 lo tiene que tener ya hecho. Acá está. SteamDB y Steam API, ¿ves? Están acá. Entonces, tenemos el ejemplo de cómo hacerlo acá. En algún lado acá de Steam, ¿no? Usas ¿ves? El administrador de tareas e investigas cada servicio proceso. Ya, nosotros tenemos el código acá. De paso, ya que Morgo le encanta actualizar todos los copyright y todo para poder ponerse un mail un poquito más actual, una dirección más actual, ¿no? O sea, no, ¿viste? Ya que te gusta poner el copyright por todos lados. Yo diría nomás, ¿viste? Porque a la party con el sistema de amigos de Steam. Pero claro, 25 años con el mismo mail, 25 años viviendo en La Plata, no te creo, la verdad. Porque todo esto ya no tiene validez, no vive ahí. Entonces, ¿a dónde mandas las cartas de denuncia de licencia si esta dirección no existe? Esa dirección en Google Maps, el piso 7 sale blureado. A la mierda, tiene un laboratorio ahí. Así que acá tenemos una librería de Steam, a ver si no es la única. Acá está la otra. ¿Cómo sabes eso, Yais? No sé. Búscalo. Me da cosa. Porque acá están los premios de Steam. Mira, mira. Buffer 01 porque lo busque. Yo puse la dirección en Google Maps. Pidió pero dejar no de abrir el doble cliente. Ajajaja. Esto cuando abrís Steam por primera vez y te da el premio, por ejemplo, esta es la de dar premio. Acuérdense que en Steam están los logros. En AO20 hay un solo logro que es cuando inicias sesión. Este es el logro de iniciar sesión, por ejemplo. Oh, perdón. No, este no es el logro de iniciar sesión. Esto es fijarse si el juego este está abierto. El juego este es el mismo ID de AO20. Si yo me voy con este número acá, ahí... Ese número de A20, mirá. ¿Ves? Ese numerito de ahí es saber si está A20 abierto. Y este numerito de acá sería saber si está Revival abierto. Básicamente es ponerlo acá. Bueno, y a ver si encuentro algo más. Porque tiene que estar también el logro acá. ¿Por qué? Porque este no tiene logros. Pero A20... Pucha. A20 sí tiene un logro, ¿ves? Este. Este logro... Que no tengo ni idea si puedo sacar algún código del logro o algo. Este logro se consigue acá adentro. Tenés que prender más seguido. ¿A los 700k de qué? ¿A los 700k de qué? Ese es el tema. Bueno, si alguien quiere subir su Argento a Steam, me avisa. Porque ya tengo, estoy preparando una guía con fotitos y todo de los pasos. Y me falta una parte de pasos que solamente se hacen una vez pagando. Una vez teniendo que subir. Yo quería subir un programa, pero todavía no estoy definido qué programa sirve para Steam. Entonces no sé exactamente qué subir. Entonces, ¿para qué voy a pagar si no sé qué carajo voy a subir? Igual pagás antes de subirlo. Así que, ojo con eso, que me parece que va a revisión. ¿Eso qué quiere decir? Pagás, subís el código y ellos te tienen que decir si les gusta o no. Si te dicen que no porque no integraste la librería, gracias. No sé si te devuelven la plata o tenés que volver a pagar 100 para que lo vuelvan a revisar, ¿se entiende? Así que ojito con eso. Voy a poner ya la cámara secundaria, así ya nos vamos despidiendo de hoy. Y de paso van a ver el monitor, creo. A ver, tapa mucho. Sí, nada, más o menos.
Voy a abrir 2 AO, así lo dejo con 2 AO abierto, mira. Piola, ¿no? ¿Les gusta con 2 AO abierto así? Para que vean todo lo que sobra del monitor con el AO 20 abierto. HID EDPS, enséñame de criptos. Necesito invertir. El tema de cripto lo vamos a ver cuando veamos el tema de Furious Legacy. Cuando salga Furious, el 7 de agosto, con la preventa, probablemente vayamos a hacer un directo en donde mostremos cómo meter, no sé si cómo meter plata en cripto, sino cómo usar la plata en cripto. La parte de cómo meterla, yo no lo hago muy seguido, además. Y queda mal la frase. Y ya me pisé. Me pisé con la frase mala. Iba a ir por el lado bueno y me quedó pa'l culo. Buffer 01, fíjate los canales Coin Bureau y Bencauen into the Cryptoverse. Claro, quedé para el culo, Romero. Quedé para el culo. No. Ya cuando me di cuenta, ya estaba ahí metido en el medio del pantano con el agua al cuello. ¿Cómo meter plata en Binance o cualquier chance? Sale mal. Tengo que terminar el tutorial. Por eso hay miles de tutoriales de cómo meter plata a Binance. Lo que voy a enseñar es cómo. De Binance, por ejemplo, exchange. ¿Cómo pagar una vez que estás en cripto? Digamos, ¿cómo pagar? ¿Cómo sacar de Binance también ya hay? Sino de MetaMask hacia el juego. Y de ahí mete la última parte, básicamente. Me voy a meter en este otro PJ. Voy a poner un PJ en una esquina, otro en la otra. Hay forma de pasar. Y me sobra mucho monitor. Me va a sobrar mucho monitor, te juro. Y minimizo todo el medio, minimizo todo. O el servidor lo dejo al medio, mira. Y ahora le voy a mostrar desde la cámara externa. Y ya nos estamos yendo. ¿Cuántas pulgadas la pantalla? A ver, pará, le voy a hacer el raid a alguien mientras. Ya sé que cuando termine el raid me da ese poquito tiempo para hablar. Así que tranca. Quiero morir. Y voy mostrándoles. Este es el monitor. ¿Vale? Raidito card. Eso de acá es una esquina y eso de acá es otra esquina. Y eso fue un 32. Hermoso. Y es curvo, ¿ves? Que es curvo acá. También hasta vas así a tener que cambiar los GRHS y demás. Y bueno, y me sobra lugar como para poner varios. Sí. Podría poner uno acá, en la esquinita de arriba. Uno acá, en la esquinita de arriba. Bueno, aquí está abajo. Y me queda lugar para como bastante AO. Es grande, loco, es monitor. Es grande. Lo que más grande lo hace no es el monitor en sí. Lo que más grande lo hace es la resolución. Porque es 1440. ¿Ves? Cuando yo lo comparo con los otros monitores. Vamos a agrandar esto a ver si se ve más grande o no. No se ve más grande. Cuando vos lo comparas, cada monitorcito es mucho más chico que esto. Esto es gigante. O sea, comparado al de al lado. El de al lado es 1080. Este es 1440. Entonces es una bestialidad de tamaño. A ver, voy a mostrarles eso último. Y mientras hago el raid. Sos un duque ahí. Esta es la diferencia de tamaño. Esa es la distancia. Es heavy. Le voy a caer a hoy. A Kaito le voy a caer. Ya lo tengo decidido. Si no, ve la carreta. Ya salí para Kaito, perdón. Se ven esos videos si no era carreta. Que se pasó al principio. Que estuvo copado ahí también. Que se copó con el stream al principio. Estás vendiendo pillaes. Bueno, ahora sí, ponemos esto. Y nos estaríamos yendo hacia el viernes. No estoy vendiendo PJs. No, ¿cómo estoy vendiendo PJs? No. Estoy jugando acá con mis PJs editados. ¿Nunca jugaste con tus PJs editados? Con mi GM acá abajo, mirá. Ahí estoy con mi GM, ¿eh? El famoso 20. Obvio, este es el famosísimo Argenton. ¿Nunca jugaste Argenton? Mira, me he olvidado de las luces. Qué pelotudo, mirá. Me he olvidado la luz al fondo. Todo el día sin luz al fondo. No me lo puedo creer. Ahora me acabo de acordar que tenía que prenderla, mirá. ¿Qué? Lo tiró. Mirá, tengo una carta de Pokémon en chino. Posta, en chino está. Nos vemos. Está en chino. Posta que está en chino, está en el revés. Es holograma. Está en chino. ¿Viste? Porque el Yankee tiene cartas de Pokémon. Bueno, yo tengo cartas en chino, ¿eh? No es japonés, es chino, posta esto. Mira. Ay, enojo. En chino. Creo que está al revés la cámara. Nos vemos, chao. Ah, por allá, chao.